Thank you.
Bienvenidos a todos. Hello. Estoy en vivo y en directo. ¿Me escuchan? Hola a todos. Buenas, buenas, Ambe, Mangua, Sever, Darleisus, Canarión, Iván, Morkan, Dropi, Lady, Isabel, Dreamer, Clites, Vane, Winchiro, Mata Zombie. ¡Buenas a todos! Buenas. Buenas, buenas a todos, Dani, Poppy Team, pero ¿cuánta gente hay aquí? Wolf, Reivas, Roger, Nerwi, muchas gracias por esas felicitaciones, chicos. Muchísimas gracias. Voy a bajar un poco más la música. Ahí, de ambiente. Musiquita para abajo. Bienvenidos a todos, Michel, Chosa, muy buenas, chicos. Salieron todos los looks, que no me da la vida para saludar. ¿Cómo se van? ¡Salieron los looks! ¡Ojo! Hoy es el día en que salen los looks y todo. Bueno, gente, hoy celebramos el cumpleaños, 34 añitos ya. Y lo vamos a celebrar a lo grande porque vamos a jugar con gente maravillosa que he conocido aquí en Twitch, con los que lo voy a celebrar. Y no hemos podido vernos en persona, pero esto va a ser maravilloso. ¿Qué tal, Conrado Fonsiata? Gracias, gracias por esas felicitaciones. Alex Bar Mitchell, bienvenidos. ¡Ah, Alito!
Alito, que te estoy viendo, que estás muy serio. La madre que lo parió, que lo estoy viendo todo serio ahí, ¿sabes? O sea, Alito, te acabas de suscribir. Sí, eso, atragántate. Ahora, es que se te va por el otro lado. Si es que te estoy viendo, te estoy viendo el bigote. ¡Ah! ¡Es fan! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por esas resuscripciones, chicos. Arda, jai, parda, 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 jai. Y atención, que Tropic también se suscribe. ¡Trento el hype! Plumas arriba, Chocobo, todo el chat arriba. Hoy no bajen las manos. ¿Para qué? Déjenlas arriba ya, que se les vaya la sangre. Tenemos trento el hype, chicos. Ya salió un tren rápido, salió rápido el tren. ¡Ojo! ¡Rooftop! Pero bueno, ¿sabéis guardado todas las subs para resuscribiros hoy? ¡Qué malos son! Se guardaron todas las subs para hoy, ¿eh? ¡Los resubs! ¡Qué gamberros! ¡Qué gamberros! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Mira los regalos de Lady! ¡Ponciata! ¿Isengard? ¿Le ha caído a Isengard? ¿Joseba? Madre mía, qué buenos repartos de regalos de suscripción en Lady. Sé que le ha caído a gente que lo va a aprovechar muchísimo. Muchísimas gracias. Efe, mi resumen en 2 días. Vaya, Morca, no te salió. Soy súper fan tuyo, Matasumi. Yo también soy fan. No se puede... Mirad cómo estoy. Con los mocos. Estoy un poco como resfriadilla, estoy malilla, pero bueno, con mocos. Bueno, hoy va el otro. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Venga, regalos! ¡Regalos! ¡Regalos de sub! ¡Regalos de sub! Pero bueno, se nos fue la olla. Es momento de mutear las alertas, os vais a volver locos. Tengo que cambiar esa alerta ya, ¿eh? ¿Qué suena? ¿Qué suena? He escuchado un ruido raro. Ah, es el Gartic. Ah, vale, que es el Gartic. Es verdad, que está entrando y saliendo Vanir, que se le va. Venga, arriba, Drazor también, mi cargo y la leche. Pero bueno, o sea, Darlisus ha regalado 10, Hanner también ha regalado una suscripción, Alpha se ha suscrito con Prime, Drastor ha regalado 10 también. O sea, se os ha ido la pizza, chicos. ¿Pero qué os pasa? Muchas gracias por esos regalitos. ¡Puto ceros, viniste! Oye, oye, me alegra veros a todos aquí juntos, chicos. ¡Qué maravilla, qué ilusión! ¡Timo! ¡Gracias por venir! ¡Ah, muchas gracias, puto, de verdad! ¡No vas arriba, Chocobos! ¿No vamos a parar esta noche? ¿Cómo está mi gente? ¡Es mi cumple! ¡34 añitos ya! ¡Ay, estás jugando con Timo! ¡No! Me encanta ese juego. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, puto! ¿Cómo no vamos a estar en tu cumple? ¡Ay, no falta nadie! ¡Qué maravilla! ¡Estamos todos, gente! ¡Coronado! ¡Se os va la olla muchísimo! ¡Hala! ¡200 suscriptores! ¡Que estáis loquísimos! Chicos, hoy he ido a la peluquería. Hoy he tenido sesión de cortarme la melena. Hoy me he cortado yo la melena. Al garete. Me duelen las plumas. Venga, que nadie baje las manos. Hola, Manolito, bienvenido. Ya se ha ido Vanilla a la verga. Y Dreamer. Yo te veía algo distinto, mira lo que era. ¿Te diste cuenta? El pelo me lo he cortado. Lo hemos saneado un poco.
Bueno, bueno, ¿esto no va a parar nunca o qué? Deberíamos... Uy, 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 uy. El tren ha petado, ¿eh? El tren ha petado, gente. Todos sordos hoy, el tren ha petado. Vale, Lady, hola, bonita. ¡Ambe! Yo me di cuenta del corte por lo que subiste a Instagram. Sí, en Instagram he subido cositas, chicos, hoy. He subido la tarta que me he comido yo hoy. Me he comido una tarta. Mañana dieta otra vez, ¿eh? Que van a tener problemas técnicos con la cam. Ya. Sí. Me lo imagino. La tarta es para mí toda. Abel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. José, vas F por el tren. Te ha caído, ¿eh? ¡Oh, Dios! Pero qué regalazos, madre del amor hermoso. Que además Alfa nos ha dado su Prime, ¿eh? Muchas gracias, Alfa, por ese Prime. Gracias por esos resubs, gracias por esos beats perfume. Que llegan los perfumes, digo los perfumes, los beats. Llegan los perfumes. Y Bigodes, muchas gracias por esos beats también. Gracias por acompañarnos aquí hoy, que espero que lo pasen en grande y se rían muchísimo. Gracias por el perfume. Nena, voy a oler maravillosa yo. Y gracias por el follow, Craston. Oh, muchas gracias, Alfa, de verdad. Thank you, chicos. Oye, a mí no me ha llegado ningún perfume. No les ha llegado, no. Pues vamos a repartir porque esto no puede ser. Esto no para. ¡Ojo! ¡Que le ha caído a Musa! ¿Qué será de ella? Pues me haga ahí un emoticono, gente. Ahí está mi emote de regalo. Y ahí llega el follow, los beats. Linda RDASHE, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Ahí llegan los perfumes. Siempre PASATELA de maravilla hoy. De maravilla hoy. En tu día. Fardalo. Fardalo para ti también, perfume, muchas gracias. Esta es la de Coronado. Muchas gracias, de verdad, chicos. Gracias, Brazor. Gracias, Jager, Darleisus, por esos regalos. Muchísimas gracias por esos regalitos. Gracias, Superflow. Gracias, Torslayer. Muchas gracias por esas felicitaciones. Felicidades, bonita. Buenas a todos. Felicidades, bonita. Ay, muchas gracias, bigodes. Buenas a todos, chicos. Me ha tocado un perfume. A Bobbitin, sí. Bueno, chicos, voy a pasar a mostraros con quiénes estamos hoy aquí, que estamos con la mejor compañía, Chocobitos. Así que prepárense para algo emocionante, porque vamos a ver en vivo y en directo aquí a los compis, que a ver si los cojo. Chicos, prepárense, peínense, que van a salir en directo ya, ¿eh? Venga, les doy paso, pónganse guapas. Atención, salimos en 3, 2, 1. ¡Yeah! Y aquí están todos. Por las dudas, dice. ¡Saluden a la cámara! ¡Hola! ¡Holi! Coño, estoy en el medio yo. Hola, ¿qué tal? Yo estaba buscando una cosa. ¡Uy, uy, uy, uy! La ha perdido. Dani, te escuchas súper alto. ¿De repente o ha sido cosa mía? Porque has gritado, has gritado, pero... A Dani. Yo no he gritado. A los dos. Ah. Sí, el hola. A ver, Dreamer, estás en medio. ¿Tienes algo que añadir? Me has quitado mi espacio. Estás en medio. Espera. ¿Cómo yo hago para ponerme ahí en medio? A ver, espera. Hasta luego. Venga, el 3 en raya, vamos. Activa, no, sigue, vamos, sigue, no, mira, sigue uno. En el mismo sitio. Hasta que ahora quede en el medio. Sigue él en el mismo sitio. Haciendo, venga. No, ahora está Poppy. No, se ha acaparado él. Ahora no. Está Dreamer. Es el sitio de Dreamer y ya. Bueno, yo estoy arriba en la esquina y tengo medio unos globitos. Ahí está tarta. El streamer, por ahí. Por ahí está el streamer.
Es como el juego este, no sé si recordáis, de los cuadraditos, que teníais que hacer un puzzle moviendo los cuadraditos dentro del mismo. ¡Soy yo! Ahora todos ustedes ahí, en pequeñito. Fastidiáis. ¡Ay, ay, ay! Qué guay se te ven. Debería de poder dejarte esto, mover las ventanas o algo, ¿no? Ya que pide tanto recurso, me cago en todo. Pues sí, la verdad. Mira, os voy a presentar a todos los que están participando en este streaming hoy, a todos mis amigos, ¿vale? Este es Alito. Salud, hola. Alito. Lo veis en grandito, hola, y oscurito. Feliz cumple. Él siempre cumple, oscuro. Amiga. Grande Alito. Siempre. Con su vivo en las sombras. Maravilloso. Vivo en las sombras. Y su chivita. ¿Tienes una trenza? Sí, me la hice especialmente para hoy. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla esa trenza! Alito, ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos? También. ¿Cómo? ¿En qué? empezamos con las preguntas fáciles, ¿no? Si te acuerdas cuando nos conocimos. Sí. Está a punto a 5, ¿eh? Obvio. Pero eso es una historia que voy a contar más tarde. Ah, vale, vale, vale. Me parece maravilloso. Ojo. Me parece estupendo. Tenemos también por aquí a Micor. Saluda a Micor. ¿Vale? Perdonen que se les vean muy pixelados, pero tenemos una llamada muy, muy grande y el servidor creo que no da para más. El servidor nuestro, que no tiene puesto el nitro, el servidor nuestro, creo. Entonces creo que se ve puchipachá, ¿no? A Micor ahora mismo se le está viendo que parece un... Salió del Minecraft. Retro, se le ve retro realmente. Se le ve retro, que es como a él le gusta. En 8 bits. En 8 bits. Le estoy viendo en 8 bits, no sé por qué. Porque sí, retro. No sé por qué. Ustedes no le ven así, solo soy yo, ¿verdad? No, yo le veo también. Sí, yo también le veo. O sea, es cosa de ti, amigo, de tu red, de tus cosas. Es cosa de tú. Es cosa de tú, no de yo. O sea, es cosa de tú, entra y sale y a ver si te... Pues sí, brevemente. Porque a veces la cosa carga mal y es lo que hay. Tú sabes. Amicón, sí. Amicón, que nos hemos visto en persona, Amicón y yo, y nos conocemos ya desde la época de YouTube, ya. Nos conocimos en YouTube. Hace 2013, ¿sí? Por ahí. Sí, por ahí. Es de los fundadores de este canal, chicos, para los que no conocen a Micom. También es streamer. Así que ahí lo tenéis. ¿Y a quién no conoce? ¿A Dani? Dani, tú fuera, Dani o nada. A mí se me ve pixelado, ¿eh? A mí se me ve súper pixelado. Sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Todos le habéis pixelado a él? Sí. A ver. Sí, ¿verdad? Sí. No. Sí, está la línea a full. La línea está un poco loca, pero bueno, se entiende los colores. Se intuye que hay una persona. Se intuye que hay ahí alguien al lado del micro. a ver, ya conocéis a Dani, que lo habéis visto en los vídeos, ¿no? Porque habéis visto los vídeos, ¿no? Si no veis los vídeos, pues mal. Mal. Hay que ver los vídeos, gente. ¿Cuándo te conocí yo, Dani? Estaba esperando que no me hicieras esa pregunta porque no lo sé. No, no lo sabes tú, pero yo... Realmente, ¿cómo nos conocimos? Yo te ¿cuándo? Conocí antes de... Fuertísimo. De Dixper. No, antes de Dixper le conocí yo a él. Yo le vi en un stream, pero no sé cómo llegué a tu stream. Yo llegué a tu stream, no sé si fue por llenar un RT o algo así. Puede ser, no lo sé. Sé que antes de eso... Y te vi en Barcelona, de hecho. Creo que hemos coincidido en Despistados también. Me suena esa historia. Y sí, y en Barna. Pues ya nuestra amistad se asentó un poco con Dixper. Gracias, Dixper. Sí. Dixper me consiguió una amiga. Es maravilloso. Y luego tenemos aquí a Dreamer. Hola, Dreamer. ¿Qué tal? La puerta. Hola, buenas tardes. Saluda. La puerta atrancada. Por si acaso. No sé a qué te la abran. Ya sabes por qué la arda. ¡Hola, Dino! Mira que está Dino por aquí. ¡Ojo! Bueno, este es Dreamer, que también... Vamos. No sé, creo que cuando enfoco a alguien lo veo todo pixelado. Supongo que es cosa del Discord. Que sí, al que agrando lo pone pixelado, ¿vale? Sin más. Sí. Es la cosa está así. Vale, pues Dreamer también es uno de los fundadores también del canal. No sé si llegaste a tener la fundación, pero... Sí, la tengo. La tiene. Ahí. Muestra tu fundación ahí. Ahí. Ah, que no, claro, no la muestras porque la tienes puesta. La tengo ahí tapada. La tiene tapada. ¿Pero tú me conociste en YouTube o directamente en Twitch? Creo que fuiste en Twitch, ¿no? Yo en Twitch. Sí, fue directamente en Twitch. Maravilloso. ¿Te acuerdas cuándo o no te acuerdas tú?
Esto es la pregunta. ¡Ojo, eh! ¿Qué te acuerdas? ¿Fue Skyrim? No. No. No sé. Luego. Uy. No sé. Luego lo cuento. Ojo, que también lo voy a contar luego, pero bueno, se están reservando cosas para después. Esto que es, esto es una sorpresa para mí, ¿eh? Claro, claro. ¡Hola, Poppy! Grande Poppy con su croma verde también. Vamos a hacer una grabación aquí interesante con los puede cromas. Puede que se caiga, puede que también me caiga. Te voy a subir un poco, Poppy. No lo sé, no lo sé. Te, te escucho bajini. Hola, amiga, es un honor estar aquí con todos vosotros, de verdad. Joder. Hasta el punto de que estoy realmente emocionado y nervioso a la vez. Os lo juro. Poppy. Me va el corazón así. Yo creo que me voy a desmayar, no me voy a desmayar la vida, me voy a desmayar hoy, ya verás. Ese Poppy, a Poppy también lo conozco de cuándo, de allí, de bastantes años. Hace años ya, ¿eh? Hace años, no sé si lo recuerdan, pero con Poppy fuimos a la Madrid, lo conocí ayer en Madrid y estuvimos en el mismo hotel. Me trajo cerdo. ¿Qué me trajiste? Sí. Yo me quedé en el grincel y dije, le voy a llevar un chancho. Un chancho me llama. Un chancho. Un chancho. Y un bocadillo así largo que la gente dijo muchas gracias, pero digo, pues esta mujer habrá que alimentarla. A quien no le gusta que le regalen comidas, es que madre mía. Pues yo no me acuerdo cómo llegaste a mi canal, pero Poppy llegó fuerte. Sí, sí, hasta el punto que se creían que yo era un troll. Que yo llegué en plan para vacilar o algo. Sí, de hecho acabo siendo moderador del canal igual que Alito. Durante un tiempo, sí. Estuvieron a tope ahí. A ver, la historia es curiosa porque yo realmente, y esto Arda, no sé si te lo he llegado a contar al 100%. Ojo. Yo cuando te conocí a ti la primera vez no te hice ni caso. Porque yo consumía realmente. Me lo han dicho a veces, me lo han dicho. Te lo dejo caer, pero sin detallártelo. Yo en esa época estaba currando en un cine y ponía en la pantalla, así en una pantalla que tenía, ponía Twitch. Pero yo iba pasando a gente porque no me quedaba, a ver, yo estaba con el curro. Esa portada, y esa veía a veces cosas de Arda. Y sobre todo en YouTube también veía cosas tuyas, pero en YouTube era lo típico que te veía y decía, pues una más. Así, ¿sabes? Buenas confesiones de cumpleaños. Y en eso que dije, claro, yo soy sincero. Y vino, se quede Chocobos. Y dije, hostia. Venga, va, voy a darle un try, porque el tema de Chocobo Final Fantasy me mola. Y me entro y lo primero que es entrar y me la escucho ahí gritando, asustándose, yo qué sé, con lo suyo. Y digo, uff. Mi primera impresión fue, digo, no, digo, que va, me va a volver loco. Bueno, alguno lo habrá todavía que piense. Y me fui, y perdona que me extiendo, voy a resumirlo. Me fui y me estuve yendo y viniendo como dos o tres semanas, que no, ni siquiera le di a seguir. Y ya después me dio un venazo que dije, va, me ha caído bien, parece una chavala muy natural, no sé qué, me gusta que hace así muchos juegos, voy a darle a seguir. Y fui a darle a seguir y me puse ahí a charrar un montón. Y decían ya, dejó, Arda me echó un primer comentario flash, rollo, uy, este. Rollo, y yo fue como, eres tú, ¿dónde vas? Sí, sí, sí. Y yo, ¿cómo? Digo, ala, pum, suscripción. Digo, ahora te vas a cagar. ¡Ojo! A ver lo que te dura, a ver lo que te dura. Digo, lo que me dura, ahora me vas a tener que aguantar y mira si me estoy cumpliendo, si me tienes que aguantar. Aquí años. Seguimos aguantándolo, me cago en todo. Una puerta de entrada dura la tuya, pero una vez que se rompe vas a saquísimo, ¿eh? Sí, o sea, sí. Con todo el amor, con todo el cariño. Sí, sí. Y tenemos a la siguiente aquí integrante de la partida de hoy. De Rukia, ¿qué pasa, bonita Rukia? La historia de Rukia guapísima. Viene de muy, muy, muy atrás. De muy antaño. Es la más vieja, digamos, de aquí, la colega más vieja de aquí, porque ya la conocí fuera de Twitch, realmente. Sí. Y nos conocimos en un programa de radio, concretamente. Es verdad. Programa de radio, tío. Bueno, realmente, yo creo que ya nos habíamos visto anteriormente y sabíamos la una de la otra, pero hasta ese día. Hasta la radio no llegamos a hablar más, como quien dice, ¿no? Pero creo que nos vimos por ahí en el salón del manga antiguo y esas cosillas nos habíamos visto por gente que conocía a otra gente. Lo típico que te presentas. Y somos paisanas. Sí. Somos paisanas. Vivimos, ¿qué? A 5 minutos. Casi básicamente vecinas. Vivíamos, sí. Porque ya no. Así que, sí. Y ahora Rukia pues está por aquí dando vueltas por Twitch y la hemos metido aquí hoy en la fiesta. Sí, y encantado de estar aquí, encantadísima. Yo estoy igual que Poppy, en plan, ¡ah, qué vergüenza! ¡Qué emoción a la vez! ¡Qué todo! Pues mira, eso que estáis experimentando ustedes hoy, yo lo experimento cada día, cada vez que inicio un streaming.
todos los días. Mm. Es maravilloso. Qué bonito. Ay, es que sí. Es que es mucha gente aquí que te está viendo. Es normal sentir eso. ¡Tekken! ¡Bonica! ¡Tekken la conocen! ¡A la Tekken la conocen ya! A la Tekken yo soy ya. Muy fan de Tekken, ¿eh? O sea, estoy esperando su presentación porque soy muy fan de Tekken. Tekken silla. Tiene una historia interesante detrás que a lo mejor muchos de ustedes tienen, ¿eh? Que era una señora lurker de este canal. Durante muchos años fue una señora lurker de este canal. Es una historia maravillosa en la que un día decidió hablar y desde entonces ha ido a saco a por mí, ¿eh? Tekken, por Dios. Encima, la primera vez que te hablé fue por Twitter. ¿Y qué coño me dijiste? ¿Tú te acuerdas? ¿Fue un mensaje privado? Sí, fue un mensaje privado, sí. Gracias. Fue un privado. Ya contestando mensajes privados, soy de... Sí. Mucha gente me ha dicho que soy una de las pocas streamers que contesta privado. Es que yo me he quedado flipando con eso, ¿eh? Pues no, a mí no me cuesta nada, ¿verdad? No es algo que... sí, gracias, Sever. Estabas tardando. Morgan, que están despistados. Están despistados, sí. Están ellos aquí a la fiesta. ¡Ojo, que viene Natalia a dejarnos su Prime! ¡Ojo! Muchas gracias, porque claro, no ha sonado porque es como se ha suscrito con Prime, su suscripción es de 20 meses, ya tiene, no ha sonado alerta, ¿no? ¿No? Ah, porque estoy en modo cine. Vale, ya. ¿Algo que decir, Tekken? En esta nuestra comunidad de Chocobos, a la que te ven todos los días. Bueno, maravilloso. Me ven mucho, sí. La ven mucho. Tenemos por aquí, por último, ¿pero qué te pasó, nena? ¡Vanil! Te vengo de Arabia, nena. ¡Hermosa! Me la como. Estaba deseando quitármelo, que ya me ha dado calor. O sea, que estabas esperando. Estaba esperando su turno, me tocó última. O sea. Ella, buenísima. ¡Es que era la última! No, ni la tocó la última porque ya estaba, entra y sale y no se puede. Nena. Oli, ¿qué tal? ¡Ay, qué vergüenza! Aquí otra fundadora del canal, desde sus 16 añitos, siguiéndome. ¡Ay, qué joven era! Era una pequeñaja, es que era una chiquilla. ¡Ha crecido conmigo, gente! Horrible. ¿Ahora cuántos añitos tienes, si se puede decir? Pues nena, no me hace gracia decirlo. Pues ya ha superado la mayoría de edad, gente. Han pasado muchos años, 23, ya es mayor. 23, ¿vale? Ay, qué maravilla, la verdad. Madre mía. Pero eres muy joven. ¿Dónde estarán mis 23 años? Es joven, es joven. ¡Hola! ¡Ay, Natalia, chicas! ¡Bienvenidas! ¡Ojo! Pues... La conocí hace tiempo buscando Resident Evil 5. Resident Evil 5. En YouTube. Nuestra fan de Resident Evil que se ha visto la serie más que nadie. O sea, todas las Resident Evil que he jugado en el YouTube se los pone y se la ha visto todas, vamos. Yo le hago una quiz de los vídeos estos y se lo sabe todo. Y aquí estamos todos. Es que yo sé muchas veces, es que me lo he repetido tantas veces que no me canso. Todos los años me lo repito una vez. Sí, todos los años le repito el juego yo también, si puedo. También. Excepto uno, que está ahí a medias, a que ya volverá, ¿no? Para si te híbrido. Qué grande. Para si te... Bueno, chicos, pues estos son mis amigos. Se los presento a los chocobitos del chat. Voy a jugar con ellos al Gartic Phone ahora. Dreamer. Estaba tan concentrado. Parecía que se había congelado la cámara. Sí. Lo vi tan concentrado. Es maravilloso esto. Gracias a los que me están siguiendo, gracias por los subs, por los beats. Y Natalia, que ha aparecido Natalia por aquí, Ari, las dos chicas que hace un montón que no las vemos. Chicas, Arielcito también está por aquí, pero bueno, un montón de gente que hacía mucho que no veía. Gracias por venir, chicos. Un placer teneros a todos aquí. Ahora nos vamos a echar unas risas al Gartic. No sé, estoy dejando la música, igual la dejo. Yo no sé de qué va ese juego. Pues sí, eres el único que no conoces el juego, creo, ¿no?
Amigos, tú tampoco lo conoces, creo, el Garty. Ya va. Les hicimos un pequeño resumen antes, pero... Vale. Ok, Alito sí, pero no sé si lo habrá jugado. Jugué una vez, pero salió muy mal. Así que nada, va a ser la segunda vez que juego. Son las mismas, entonces. Va a ser... Yo no juego nunca, pero sí. Maravilloso, os vais a partir el culo. Bueno. Pues nada, chicos. Aquí tengo la partida. ¿Estamos todos dentro del juego? I think so. Sí, estamos. Sí. Que Dani, en honor a Mata. Mi nick va por ti, Matazombie. Eres un grande, soy súper fan tuyo. No has podido estar aquí, pero yo te represento. En honor a Matazombie. Me encanta ese señor. Y mosquitos. Ricker se suscribe, atención, gracias. Plumas arriba, chocos. No me lo creo. Vamos. ¿Cómo subo las plumas? ¿Cómo lo hago? A ver. Perdón. No, perdonado no. Flying Valentina, buenas. Sui Hiro, no sé si me falta alguien por ahí, por decirle algo. Vale, vamos a empezar una partida, ¿vale? ¿Están listos? Vale. Sí. Vale. Sí. Creo. Nunca. ¿Atento? Ah, no, esperad, que alguien se suscriba. ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Ariercito! ¡Muchas gracias, Ariercito! Me alegra que estés por aquí, Ariercito. Vale, vamos a jugar a escriba y dibuja alternativamente hasta llegar al último turno. Maravilloso. Lee lo que te pone arriba y ya sabrás lo que tienes que hacer, ¿vale? En cada partido. Vale, arriba dice Gartic, nervioso, ¿eh? Tengo que hacer de Gartic un fon. ¡Otra suscripción! Pero bueno, Martin Killer, se guardaron todas las suscripciones para hoy. Grande. Gracias, Minimi. Muchas gracias por eso. Carol, gracias, chicos. Uy, cuántas plumas arriba hoy. Madre mía, el chat amarillo entero. Yo quiero ver jajas también en el chat hoy, ¿eh? Así que cuando nosotros nos riamos y ustedes se rían, poner el jaja, borrear el teclado como podáis, que yo quiero ver esos jajas. Quiero ver cómo se ríe el chat también, ¿eh? Me duele la cara de sonreír. O sea, no hemos empezado, prepárate, Clintes. Prepárate que esto no ha empezado. Se viene. Vale. Empezamos la partida en... Ojo, vamos. Ah, oh, ya, ahí va. A la mierda. Vale, vale. Ay, Dios mío. Oh, my God. Ok. Voy. Pero no puedes ver mi streaming ahora, ¿eh? No te preocupes por eso. No te preocupes. Bueno. Esto mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Ojo, Tute. Muchas gracias, Tute, por esa suscripción. No, what the fuck. What the fuck. ¿Qué coño? Vale, creo que ya empiezo a entender. Creo que ya empiezo a entender el rollo, vale. Estáis mal de la cabeza, chaval. Estáis mal de la cabeza. Recuerden no poner esvásticas, chicos. No, perdón, yo he dibujado un pene sin querer. Chicos, símbolos nazis no, penes no y cosas chungas no, ¿eh? Yo estaba dibujando otra cosa y de repente me doy cuenta que se parecía demasiado. ¿Cómo se borra? Yo me he puesto color blanco y me he puesto a borrar. Así. De hecho, borras también el logo de fondo, el Gartic. Está todo chulo. Ah, muy bien. Esto va a ser un problema, chicos. No me va a salir esto. ¿Qué coño? No me va a salir, socorro. Si yo no sé dibujar, pero... Aquí nadie sabe dibujar. ¿Yo qué estoy haciendo? A ver, los dibujos más simples del mundo, ya está, tampoco se compliquen. Pues esto no es nada simple. Pero es que... No, esto es un desastre, amigos. Lo simple puede acabar muy mal, ¿eh? Ya, estoy dándome cuenta yo también de eso, ¿eh? De hecho, lo mío no sé si es simple o no, pero vamos, acabar mal está acabando. A ver, con control Z no sé le dais para atrás, chicos, para volver atrás. ¡Ah, si hay una coma!
Hay una goma, yo pintando de blanco sí, para borrar, ¿sabes? No, no, le das con control Z, le das para atrás y así borras rápido. Si hay hasta formas y todo, sí, mira, sí. Pero bueno, y si pero si bueno, clicas en el cuadrado de abajo, puedes sacar más colores también, ¿vale? Qué atacazo artístico me acaba de dar ahora al ver esto. Vamos allá. Ya le iremos cogiendo el truquillo. ¿Qué carajo estoy dibujando, de verdad? What the fuck? Yo no sé si esto lo vais a acertar o... Yo ni idea. Yo sé que lo mío no lo vais a acertar, pero lo gusta que me estoy quedando con los colores. Este bicho, ¿cómo dijiste? Control Z, vale. Vamos allá. Yo no sé qué me habéis puesto aquí, pero vamos. ¿Por qué no hay ahora? Voy a... Esto no... ¡Que no me da tiempo! ¿Se acaba el tiempo? ¿Cuándo se acaba el tiempo? Ah, vale. Hay tiempo todavía. Ay, concha. Bueno, más o menos quedó, ¿eh? Ay, no, no, me he equivocado, esto no es. No, no, no. Ahora se me ocurre una cosa en el último momento y se me ha olvidado, ¿sabes? Me lo dejo así, ya así, toma. No puedo hacer eso, no sé cómo hacerlo. No leáis, no leáis el chat tampoco porque os pueden spoilear en el chat lo que yo estoy haciendo. No, no miréis mi streaming ni el chat, ni lo leáis. What the fuck? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Hostia, que no tengo idea de qué es esto. ¡Maravilloso! Yo creo que no lo he entendido, pero vaya uno a saber. Claro. Esa es la gracia. Me encanta la cara de concentración de Alito. Ya está. Es maravilloso. ¿What the fuck? ¿Pero quién ha escrito esto? Amigo, what the fuck? ¿Por qué son tan basuras para inventar historias? ¿Por qué son tan basuras? Se os pasó por la cabeza. Estáis enfermos. Amigo, qué carajo. O sea, esto va a salir muy mal. Sí, ya te lo dije. Que no tengo pulso, es verdad. ¡Cojones! Es verdad. No me ayudes, que esto es importante. Está mi hermano acá al lado mío jugando a la Play y me tira. ¡No me ayudes! Pero, what the fuck? Ay, espérate. Bueno, al final no está quedando algo tan mal, ¿eh? No, que lo he puesto todo, ¿no? Hay que cerrar, ¿no? La línea. Para rellenar. ¡Socorro! Pero madre mía, pero qué sí. ¡Ay, mierda! ¡Gracias por eso! ¿Qué está pasando ahí? ¡Gracias! ¡Comía el dibujo! ¡Me cago en la barra! Muy buenas tardes y feliz cumpleaños. Lo he leído mal. Gracias por esa suscripción, seas quien sea, no te puedo echar el ojo ahora, pero muchísimas gracias, ahora lo miraré. Es que estoy centrada aquí en mi arte, maravillada, o sea, esto es maravilloso. A ver, Kevin, muchísimas gracias, Kevin. Muchas gracias. Chicos, mirad qué cara de concentración tienen todos. Madre mía, en estos momentos Da Vinci está en la tumba retorciéndose. Yo estoy como alucinando muchísimo con lo que me ha tocado. Se acaba el tiempo. No, no se acaba el tiempo, que no, que me queda mucho por hacer todavía. Esto es desastroso. Ay, pero ¿esto qué es? Pero es que yo lo veo y me avergüenzo, tío. No puedo hacer más. Lo siento. Que tenga que adivinar mis dibujos, pobre persona. O sea, no lo sé, bueno, yo me vento. Yo, amigos, de verdad. ¡Ay, no! ¡Fuck! 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 Todas mis fuerzas. Lo juro. ¡Ay! No, no llegué, la puta madre. ¿Qué coño, ¿qué cojones? No sé qué se supone que está pasando, pero me da mucho miedo. ¿Qué es esto? ¿Pero y este símbolo por qué? Símbolo, ¿por qué? O sea, más o menos entiendo el dibujo, pero hay una cosa que me saca de onda y what the fuck. Yo... Madre mía. A mí me está costando horror. Esto va a ser maravilloso. ¿Qué es esto? Mal.
¡No! ¡Me quedé sin tiempo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo pones esto? Gracias. ¿Qué? Gracias, persona normal. Gracias por no ponerme las locuras vistas hasta ahora. Sí, total. Gracias, persona normal que inventa historias normales. Igual fui yo. Yo llevo todo el rato normal, ¿eh? ¡Gente! Ahí va la leche. Ya no me acuerdo de cómo era este. Ten cuidado al hablar porque se os puede escapar. Chivar algo. ¿Pero qué es esto? Por Dios. Suena por ahí. ¿Qué es esto? No. ¿Qué? Estoy sufriendo con esto ahora mismo. Madre mía. Ayuda. Yo ya he salido de mi cuerpo, ¿sabes? No soy la misma persona que empezó el streaming. Después de esto. ¡Ay, no! ¡La he liado! No. Mira, yo no sé cuáles son los colores, ¿eh? Ni pajolera idea. Ah, que se puede hacer PC más grande. Claro. Sí. Claro. Sí. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. No sé qué estoy dibujando. ¡Qué grande! Este ni es un yo, dibujazo, bueno. Este es un dibujazo. Está. Espectacular. Increíble. Con esto me reivindico. Me reivindico totalmente. De todos mis dibujos de mierda, este es el mejor. Irán mejorando, Alito. Me cago en la leche, Merche. Joder. Pobre Merche. Yo me he satisfecho incluso con tiempo de sobra. Sí, total. Yo me de lujo de ponerle colorcitos y todo, ¿eh? Eso sí es verdad. Dios, todos concentrados, Ay, Dios mío, por favor. Que se la mierda más grande del universo que ha hecho jamás, pero bueno. Yo estoy esperando ver alguna historia normal todavía, ¿eh? Ali tomado esperanza, existe. O sea, sí, que... sí, ¿eh? Normal, la sois verdad. La leche. Yo no he visto ninguna normal. No, esta es muy normal, de verdad. O sea, intentar hacer normales que a veces son guays, ¿eh? ¿What? ¡Qué guapo! No sé quién ha hecho esto, pero vamos, guapísimo. Yo estoy viendo un artistazo barra artistaza. ¿Ese soy yo? Oh, madre de Dios. ¿Ese soy yo? Ahí lo dejo. No, hecho. No puede ser otra cosa. Por favor. He escuchado Alito ahora, lo he procesado lo que ha estado diciendo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Esto digo yo? ¡Oh! Uy, una no cosa me normal, vale, ya me llevo a mí la cosa normal, creo. Lo sabía, antes lo sabía. Está feísimo esto. Pensé esto que no. Pero. Oh, ¿quién no es este? Vale. ¿Quién es ese? Ay, Dios, esto es horrible. Ay, Dios. No. Vale, a ver, empezamos este bien. Este pecho grande y todo, porque digo, a ver si así dibujo mejor. Una tableta, todo posible. Ay, espera, que tengo tiempo para pensarlo. A ver. Madre mía. Todos concentrados. Yo les tengo que estar poniendo una cara a los chocobos de cuando pinto de concentrada que flipas. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío, esto es horrible! ¡Ay, no, la he liado! Me estáis haciendo reír y no puedo dibujar en paz. Sois embalajes. Bueno, esta mesa está atrofiada, ¿qué quieres? Ay, le he dicho algo que no debía decir. ¿Ves? Esto es algo que yo... ¡Sí! Que se me escapa. No me habéis oído nada, ¿eh? Es que estaba hablando para el chat. Y se me ha escapado. La verdad es que yo no te estaba prestando atención, así que... Perfecto. Genial. Yo no sé ni qué estoy haciendo. ¿Qué ha pasado? ¡Qué espantoso! Cuando no sientes cosas, pues pasan cosas. ¿Qué es esto? Si no entiendo yo ni mi propio dibujo. No voy a dejar así porque creo que quedó divertido. Ahí está.
No sé la lengua. Yo a veces abro la boca concentrada, no. Así. ¡No! ¡No! Me pasa. Esto es imposible, ¿eh? ¡No! Ojo, que no, que esto no tiene sentido. Yo no sé qué es esto, no sé ni qué estoy haciendo. ¡Ah, claro! Le faltaba este detalle, ahora sí. ¡Sube la bocina! Hay alguien que se... La ahora ya se entiende. Gracias, o sea, what the fuck. Katie, no sé si me falta por ver a alguien del chat y decirle algo. Gracias a todos por estar aquí, Martín. Spoiler. Esto es lo mejor que puedo hacer, ¿eh? Esto es lo mejor que puedo hacer. ¡No! ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¿Qué? Vale, creo... Ah, ya sé lo que es. ¿Qué? No voy a hacer comentarios. Me abstengo de hacer comentarios. Esto es un arte muy abstracto. ¿Qué? Es un arte muy personal, solo del autor. Es de autor, es de autor. Acabo clarísimo. De adivinar qué es esto. Me encantaría saber qué es eso. Hay una cosa que no puedo dilucidar del dibujo, ¿no? Es interpretativo. No termino de sacar la idea. Es lo que tú veas como espectador, solo tienes que... ¿Quién ha hecho un buenísimo, tío, buenísimo? ¡Qué artistas! ¿Sois unos artistas? Me encanta. Lady. A ver. Ahora se descubren las cartas, ¿no? Sí. Prepárense. ¡Ay, peligro! Porque vamos a morir. Oh, no, esto es un desastre. Prepárense, lo voy a poner manual. I'm not ready. Tengo miedo. A ver. Empezamos conmigo. ¿Están listos? Ya vamos. O sea, esto es todo lo que has dibujado tú, ¿no? No, tú mira y eso es lo que ella inventó nosotros y los dibujos. Alito se está columpiando. What the fuck? No, lo sabía. Algo tenía que ver conmigo, lo sabía. Lo sabía. ¿Algo? Había un dibujo que tenía que ver conmigo, seguro. Sí, es maravilloso, ¿eh? Buenísimo. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Espectacular, ¿eh? Venga, te a mí este creo que no me llegó. No, a mí se me llegó. No, a mí tampoco. Demándose. ¡Ah, lo entiendo todo! ¡Lol, fuiste tú, Tekken! ¡Qué malaje! Es que aquí dice. Ahora sí. Aquí se dice remándose. Vale, pero es que yo te di Arito remando. Hostia. Cuando me di cuenta, dije: ahora ¡mierda! Claro, yo leí Arito remando. Claro. Yo leí remando. Ahora lo entiendo. Claro, eso es. Por eso no puede estar. Buenísimo. Buenísimo. Creáis mal, ¿eh? Creáis mal. No puede ser, loco. Alido remándose. Claro. Yo hice exactamente lo mismo, con peor calidad, obviamente, pero. ¿De qué? ¿Cómo la liaste? Es que se dice así, no se dice columpiarse. Se dice remarse. Eso será aquí en Canarias. Alito en una barca en un día soleado. Ahí está. Alito en una barca en un día soleado. El día soleado que no fue. El día soleado era importantísimo. Atención que llega Dani en honor a Matazombie. Lo mío es arte de autor. Espectacular. Es el choripán que levita, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que Alito fue cuando, ahí, seguida conmigo por él. Alito, ahí fue cuando dijiste, este soy yo. Sí. Atención a lo que dice Alito ahora. Ojo. Alito naufrago en una balsa comiendo choripán. ¡Uy, uy, uy, uy! No iba mal, ¿eh? No iba mal. Naufrago. Alito naufrago. No iba mal. Me encanta, míralo. ¿Cómo es eso? Está comiendo choripán. ¿Qué te crees que me reíste? Porque me llevó eso. Yo no quiero nada. El brazo es maravilloso. O sea, el brazo vale por dos. El culo o una joroba, amigo. Me reí más grande porque me llevó eso y me pareció, vamos, una obra de arte. Enseguida supe que era Alito por la barba, tío. Por el ñam ñam, no, por la barba supe que era él. Es genial. Alito, si tienes problemas con el brazo izquierdo, ve al médico a mirar. Sí, total. Hay algo que está muy mal conmigo, ¿eh? Estoy notando. La percepción que tienen de mí es terrible, o sea. Es que...
Sin palabras, o sea. Es una genialidad. Alito comiendo el choripán. Ah, el choripán ha llegado, por lo menos. Bueno. ¡Bravo! Ha llegado. Gracias, Roque. Salvaste mi dignidad, eso es importante. Al menos quedó todo en que era Alito. Ahí nadie pilló lo del náufrago. Hasta el final. El final se fue yendo lo del náufrago. Se fue. Y se marchó. A ver, Pato, dime. Lucas Gótico en un taxi. Ya sé en qué derivó esto. Sí, sí. Derivó en algo muy chungo. Doy fe. Sí, sí. Puede ser. A mí cuando me tocó dije, vaya, no tengo ni puta idea lo que es. Derivó en algo muy, muy chungo. Yo veo el dibujo ya, por Dios. Empieza la magia. Pero está bien. Está bien. Sí, sí, sí. Está bien, ¿cómo va? El problema es saber que es el Pato Lucas como por tal. Claro, sí, claro, sí, claro. Pero has clavado. A ver, no ha quedado mal. Pero es que no me acordaba de cómo era el Pato Lucas, ¿eh? ¿Qué es lo que pone, ¿sabes? Sí, sí. No me acordaba cómo era el Pato Lucas. Érase una vez un pingüino taxista que insultaba a la gente. ¡No! ¡Llegó a mí! ¿Por qué insultaba a la gente? ¿Por qué insultaba a la gente? Dice cuac, nada más. Y el cuac me iba a insulto. Yo ahí veo insulto en ese cuac, ¿eh? Tiene una admiración. Lo veo muy enfadado y agitando el ala. Está muy enfadado. Me imagino al pingüino que no tiene tiempo ni nada de plastilina insultando por ahí. Yo la cagué, ¿eh? Que sepa que yo la cagué totalmente. Y quitar el se ala ve muy fuerte. Pequeño, ¿no? Entendido. Es que se ve más pequeño, Lady. Ay, está en el móvil y es muy pequeño. A ver. ¿Me llegó a mí? ¡Oh, puta! El concepto. ¡Madre mía! Ya, listo, está muy bien. Eso, Verás cómo llega esto. Ahora sí que dice. Un señor diciendo que tiene pipi se me ha recogido. Oye, esas palabrotas ahí escritas, ¿qué pasa? Y bueno, a mí me salió con insulto. O sea, si insulto, es un insulto. O sea, pues pon, pon señor tocando la pita a alguien que cruza sin mirar. En esto. Del pato derivó en un señor. Muy bien, sí, sí. Fantástico. Señor. Que pita la gente que cruza sin mirar, bueno. Vale, hemos evolucionado a señor. Verás tú cómo llega. Menos esto, mal que me siento orgullosa de no ser la única que dibuja con palitos. Gracias por tanto. Hay tiempo para otra cosa, o sea, no hay esto tiempo. Acaba mal. Vivan los palitos. No puede acabar de otra manera. ¡Ojo, ojo! Maravilloso. Oye, bien. Ojo, ¿eh? Esos ángulos perfectos, espectaculares. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Las ruedas me salieron un poquito trambólicas, pero no pasa nada. O sea, un poco bolas, no son ruedas. Exacto, eso es. No le des. No quiero que salga lo que puse. Venimos de un mundo en el que las aves conducían coches, ¿vale? Y a ver dónde acabamos. La evolución. Dremerda atropella a Adrián. ¡Fuiste tú! Y yo veo esto y digo, ¿qué? Digo, ¿cómo que Dreamer atropella a Dreamer? Digo, ¿qué es esto? Pero bueno. Oh my God, porque es calvo. Terrible, ¿eh? Muy fuerte. Vale, hostia, acabamos ya. Hostia. Ya, buenísimo. Buenísimo, Bobby, buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno, ¿no? Hostia. Qué bueno, ¿eh? Qué grande. Espectacular. Pero esto comenzó siendo Pato Lucas Gótico en un taxi. Estamos Luca. Con Dreamer atropellando a Dreamer. Sí, sí, sí. Sí. La evolución. Dose de cabeza con el coche. Bebé tirando. ¿Qué? Bebé. Oye, mira. Oye, me duele los mofletes, coño. Para película, ¿eh? Bebé tirándose de cabeza. Bien, maravilloso. En vez de bebé jefazo, bebé tirándose de cabeza con el coche. Dreamer se ha convertido en un bebé. Es increíble. Tengo calor. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Me encanta, me encanta. Vamos con la de Tekken. Por favor. Vanille de Arabia.
Esto no me llegó. Esto no me llegó nunca. Me llegó este. ¿Y los cascos por qué? Dios mío, esto ha derivado muy mal, muy mal. Es verdad, tiene auriculares. Señor, auriculares. Ay, Dios. Pero la pregunta es... No sé dibujar personas. Ella lo puso en pregunta, en plan... ¿Será o no será? Buenísimo. Buenísimo. Claro, por eso las estas de música. Una señora de extraño rostro contempla una corchea en el air. En el air. Terrible. En el air. O sea, muy literal. En el air. Muy literal todo. En el air. Muy literal. No entraba aire, se quedó. Ey. Maravilloso. Buenísimo. Y le dibuja puntos ahí. Al rostro. ¿Qué es esto? Pero si parece la cara de una piscina. Parece la cara de una piscina. De lejos. Es verdad. Es verdad. Es la cara de una piscina. Es Jason. What the fuck. Sí, es Jason. Oye, lo del rostro extraño, amigo, que fue esos puntos en la cara, es el rostro extraño, ¿no? No, un nada. Señor pecoso que mira un pentagrama. Onda, ahí está. Ahí está. Es que las rayas parecían un pentagrama, tío. Y las corcheas ahí, en las rayas, digo, pues un pentagrama. Espectacular. ¡Oh, vale! ¡Eso fue el satanismo! Vanil ha derivado el satanismo. ¿Pero qué? ¿Me decís pentagrama? Invocando a Satán. ¿Tekken? Vanil de Arabia se ha convertido en Tekken invocando a Satán. ¿Pero yo por qué? ¿Quién entendió? Entendió. Perdona, no entendí nada. No, pero es que el color del fuego, oye, pues yo qué sé, es más brillante que tu pelo. O sea, ese símbolo no será motivo de ban, ¿no? Espero que no. Si no, no tendremos vacaciones. Espero que no. No creo. Es una estrella, ¿por qué? Ya, por eso, pero no sé. Estrella polar. Son tan tiquismiquis que a saber. Era un estómago con problemas tolerancia al conde de Lucanor. ¿Qué? ¿Eh? A gusto, ¿eh? Yo quién es el conde este. No, amigo, ¿qué es eso? ¡Ni puta idea! ¡No, no! ¡Ay, Dios, el ombligo, Teke! ¡No, por favor, no! ¡El dibujo de Toy Cris! Es un pomelo eso, es un pomelo rosado. Tiene problemas reales el conde, tiene problemas los tiene, sí. Un tío con gases a la vez que caga. ¿Y los gases? Ya está roto. Ah, porque tenía desaprovechado. No, ¡ah! Bien, yo. Por eso lo de los gases. Yo voy a terminar con gases después de esto. Esto me llegó a mí. Mira, esto me llegó a mí. Y no queráis saber lo que es. No queráis saberlo. ¿Qué me llegó a mí? Volume haciendo caca. ¿Qué es ese duende, amigo? ¿Qué es este alien? Buenísimo. Es maravilloso. Buenísimo, mira las moscas y todo. Mi tesoro. Ah, oh, claro. Cagando diciendo su tereso mientras lo ve. Su tereso. Vale, mi mente os dejó de cagar, ¿vale? ¡Su tereso! Soy muy fan. La palabra cagar la omití en mi mente. Soy muy fan. El que se la asoma por ahí, no sé. ¡Su tereso! Espera, espera, lo que está delante de Gollum es su tereso, ¿no? Claro. Su tereso. O sea, estoy viendo ahí algo amarillo. Hostia, que lo he puesto mal, ¿verdad? Anillo, ay, claro. Por Dios. ¡A mí me llegó eso! ¿Cómo voy a adivinar yo qué verga es eso? Sí, está cagando felicidad. ¿Qué hay? ¿Una telaraña en la esquina? Exacto. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Por qué una telaraña? Hombre tirando moneda a una telaraña. Hostia, qué locura, tío.
Me duele los mofletes, joder. Nah, el mío fue agüita de coco. Agüita de coco. A ver en qué deriva esto. Ah, vale. Ya sé lo que es. LOL. No, pues bien, bien, bien. Bueno, bien. Es la palmera, ¿eh? Que sí, que sí. Ojo, vamos bien, vamos bien. Fue mi primer dibujo, está inspirado, luego se acabó. Pues yo, pues yo no habría sabido, ¿eh? Pues oye, es genial. Vamos bien, vamos bien. Buenísimo. Espectacular. Ahí está. Bueno, bien. Ay, ya está, ya está. Ya. Puede ser agua de coco o una. Gringel. Una vacenilla para cagar, está bien. Está bien, está bien pensado. Tazas desbordando agua. Claro. Aquí se torció la cosa. Aquí fue cuando empezó a cambiar ya el tema. ¿Esto me llegó a mí? ¿Esto me llegó a mí? Tazas con agua encima de una mesa. Encima de una mesa. Claro, porque la subió a una. Arlito la subió a una mesa, claro. Bueno, y no va a estar flotando en el aire. De verdad, ¿a quién se le ocurre tener el agua por ahí por el suelo? De verdad. Qué buena mesa, ¿eh? Ay, Dios. Espectacular la mesa, ¿eh? Hombre. Esa mesa es maravillosa. La hora del tepero con agua. La hora del té, pero con agua. El título de la película es La hora del té, pero me con encanta, agua. Pero con agua. No había té. Debajo, por el color amarillo cuando le dan un guantazo. Uy, XD. Este me llegó a mí. Este me llegó a mí y fatal. Fue el primero que me llegó. De hecho. Horrible, horrible. Rarísimo. ¿Cómo? Fatal. Sí, sí, ¿cómo? Eso me suda a mí. ¡Demonios, ni idea! ¡Pero qué trolls! Señor amarillo tirando huevos y otro señor le pega raquetazo. Ay, ya sé por dónde va a acabar todo esto. ¿Qué cojones? ¿Huevos? ¿What the fuck? Alito robando huevos de Pascua. ¡Yo le veía ahí! ¡Le pusieron la chilla! ¡Es Alito! ¡Es Alito! ¡Pero mis pelos! ¡What the fuck! ¿Qué hacía con el huevo? El chivo, loco, me muero. El conde de Lucanor comiendo helado. ¿Quién es este? ¿Qué le pasa a mí con el conde? A lo mejor me ha vuelto mi propio dibujo. ¿Quién coño es el conde de Lucanor? Explícalo, por favor. Que es la segunda vez que hablas de él y no sé quién es. Sí, o sea, tienes una obsesión con el conde, amigo. What the fuck? Debe de ser famoso o algo. Es que, joder, digo, a lo mejor es mi dibujo que me vuelve, así que... ¿Cómo se fue? Maravilloso esto, ¿eh? Es maravilloso. ¿Qué? Muy bonito. ¡Ah! Ñam dice. Alito comiendo helado. ¡No! ¿Por qué Alito otra vez? ¡Ojo! ¡Ojo! Todo va en dirección a Alito. Sí, sí, Alito, sí, oye, la tienen tomada contigo, Alito. Es el cumpleaños de Ardache, chicos, por Dios. Vanille, ¿estás bien? Tortuga ninja comiendo pizza. ¿Me vale. Este creo que no me llegó. No sé ¡ah, sí, sí me llegó! Pero a mí me... ¡Madre mía, pero, lo que derivó esto madre también! ¡Madre mía! Yo me hubiese costado ¿esa pizza? Saber ¿esa que pizza? Eso era una pizza, te lo juro. O sea, no se ha quedado... Puede ser una pizza, puede ser trivial, como tú lo sabes. La tortuga gallega, ¿no? Por la una banda pelota. Squirtle comiendo una pizza, gay de una piedra. Claro. A mí me llega eso y digo, ¿qué cojones? ¿Cómo hago esto? A mí me llegó tú. No, este no me llegó. Vale. Oye, pues está muy bien, eso me llegó a mí. Sí, porque si te das cuenta... Squirtle robándose una pizza gay. Bueno, la pizza gay lo mantenemos. ¿Cómo mantuvieron? ¿Cómo carajo mantuvieron esto de la pizza? A mí no me llegó. Flipándolo, ¿eh? Yo no entendí eso, ¿eh? A mí algo de Squirtle me llegó, pero me llegó un dibujazo, además. O sea, dibujazo me llegó. A mí me parece flipante que Alito haya reconocido que... O sea, es que estoy flipando. Es de verdad que estoy flipando, ¿eh? Ese me llegó a mí. Ese. Mira, maravilloso, ¿eh? Y lo peor de todo es que yo no pensaba que eso era una pizza, lo siento, Ardash. Ah, muy bien. Pensaba que era otra cosa. Claro. Animo Squirtle. Venga, tú puedes. Tú puedes. Claro que sí. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué le pasó en la cara? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó en la cara?
¡Ánimo, suerte! Squirtle va haciendo disparo de agua. Bueno. ¡Qué conoció el Dreamer! Entendí, te creo. O sea, el Dreamer llora. Buenísimo. Y me llega eso y pienso que es un oso. Sí, pico. Yo también un oso. Yo hubiera pensado que no, no hubiera sido muy difícil. Ya estoy llorando de la risa. Espera, pues todavía nos quedan me dos. Me encanta, tío. Argase mordiendo el pastelito con velas y todo. Y todo. ¡Ay, con velas y todo! ¡Venga! ¡Caridad, dibujo, eh! ¡Copi! ¡Me cortó el pelo y todo, eh! ¿A mí? ¡Claro, claro! ¡Para! Ardashi comiendo tarta de cumpleaños. ¡Ah, mira! ¡Vamos, pero! Lo siento, Ardashi. No me la comí, la estoy llevando a algún sitio la tarta. Creo que este lo llevasteis todos muy bien, me parece. Es que encomiendo la tarta de Ardashi. No. Aquí ya se fue. Es que lo que me llegó a mí era muy parecido al primero. Ah, ahí están las dos. Claro, porque Vanir metió a Tekken comiéndose mi tarta ahora. Pero a mí no me llegó a mí mismo. Ahora se comiéndose una tarta por su cumpleaños. Se mantiene, va de puta madre. Pero es mal, amigo, la vuelta a reír. Espera, que ahora vuelvo yo. Uy. ¿Cómo? ¿Qué es eso azul? La tarta. Ah, es una tarta azul. Claro, ¿eh? Es una tarta azul. Yo qué sé. Tarta pitufa. Kardashian comiéndose un trozo de tarta a boca. Bueno, es... se ha mantenido, se ha mantenido. Ha estado bien, ha estado bien. Bien, muchachos, bien. Ardashi versus Godzilla. ¡Oh, madre mía! ¿A qué me llevo el Tekken? ¡No! Horrible. Fatal el que hice yo. ¡Vamos! ¡Ojo, eh! ¡Alito! Ardashi versus dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio por ahí travieso! ¿Qué es este dinosaurio? ¿Qué le pasa en el culo? Me costó entender esto, pero fleje. Luego arriba un dinosaurio de una G y una US y eso no sabía qué era. ¿Qué era eso? El dinosaurio. Es el gordo de Mario Bros, eso, ¿no? Es el pelo, ¿verdad? El dinosaurio es maravilloso. Como que le está saliendo una cabeza del culo, pero aún no se ha desarrollado. Ardashi acompaña a un dinosaurio. Sí, eso me llega a mí. De luchar contra él, me pasé a acompañarlo. Pero no está todo perdido, el tema es que va a recuperar, ¿eh? Hasta el de Tekken es mejor sí, que sí, el sí, recupera, tío. Recupera. Ardashi versus no, no. Hasta Play. Poppy, tío, he flipado. ¡Ya, Poppy! No me lo creo, loco. ¡Hostia! ¡Que llega al final! ¡Que llega! Ardashi contra... ¡El ancho del Minecraft! ¡Toma! ¡Bueno! ¡Claro! He puesto a Gocilla, pero bien. Gocilla. Espectacular, ¿eh? Gocilla, no Cilla. ¡Maravilloso! ¡Gocilla! ¡Maravilloso! El único que llevo... El hacha del Minecraft, nadie dice nada. Es una broma. Ah, yo pensé que habías visto la película ya, por eso. Dibujaste un hacha. No, la peli tiene pinta spoiler. De ser un ¿eh? Spoiler. Spoiler. Vale. Tiene pinta de ser la hostia. Spoiler alert. La virgen, el monstruo verso. El monstruo verso. Ay. Necesito aire. Ay, qué maravilla. Sí, ahora el que quiera hacer una pausa que se vaya a mear y a cagar y esas cosas. Si ah, voy a mear y voy a por agua. Pues sí, quitar la can si queréis. A mí me da igual. Desactivarla si queréis. Mutearos, eso sí, para no escucharlos en las pedorretas. Ay, hasta luego. Eso es importante. Hasta luego. Se va todo el mundo. ¿Qué va? No. Yo no. Yo creo que también voy. Let's go. Vale. Pipi pause. Sí. Yo creo que también. Desactivo la cámara y os dejo con el streaming. Hablando. Oh, okay. Ahora vale. Qué guay. Por chocolate. A vuestra salud. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho eso? Oye, qué risas de verdad, ¿eh? Sois lo mejor. Se me salió hasta la lagrimilla, tío. La lagrimilla de la risa. Por ejemplo, una cosa voy a decir. Yo estoy dibujando con la pantalla táctil del portátil, ¿sabes? ¡Guau! Wow. Eso es más difícil aún.
pues que no tengo ratón, ¿sabes? Y en plan, pues bueno, pues con esto mismo. ¡Vamos, oh, el láser! ¡Oh, láser! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eso es Hi-Fi! ¡Vamos! ¡Qué sosos estáis todos, coño! ¡Let's go! ¡Eso, eso! ¡Sosos! ¡Vamos a cantar el Flying Pig! ¡Arriba las plumas! ¡Arriba las plumas! ¡Flying Pig! ¡Mil diez! ¡Casi! ¡Venga, leche, no me dejéis solo! ¡Gia, gia! Yo no sé qué hacéis. ¡Gia! Esto sí, no, yo no sé cómo sigue, no, pero vamos allá. ¿Qué pasa? Ojo. ¡Qué maravilla! No pasa nada, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Están saliendo ahí las alertas, ¿no? Imagino. No, más sal, no, Cubi, que las patatas, sino al final me van a dejar. ¡Que aproveche! ¡Que aproveche, gracias. Dani! Gracias. Y para él también. ¡Que aproveche! ¡Aprovecho! ¡Justo! ¡Aprovecho, aprovecho! ¡Petit suite! ¡Me apetece un petit suite! Lady, me vas a ver comer más de una vez, porque yo soy de no parar. Es un problema. Porque no lo conecta, pero no para. Ya estoy aquí. Buenas. ¡Es Arda! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! Arda, hay mucho amarillo en el chat. Ahí lo dejo. Sí. ¡Hostia! ¡Plumas arriba! ¡Iracer! ¡Iracer! ¡Te ha regalado suscripciones! ¡Iracer, muchísimas gracias! ¡Hala, la calle del Sir Espelmita! ¡A Fabián Valentina! ¿Me escuchan en el chat, no? ¿Me escuchan por todos lados? ¿Ustedes me oyen, verdad? Sí, sí. Se te escucha. Sí. Bien, bienísimo. Bien. Alito, tú me ibas a hablar antes de algo. ¿De qué? Alguno me dijo, te lo digo más tarde, te lo digo más adelante. Y eso no, no, ser. Pero... Alito y Dreamer. Eso, después, después. Exacto, tenemos algo para vos, tenemos pero eso... Que, claro, que te lo diga Tekken. Que te lo diga Tekken. Las que me gusten las voy a ir subiendo al Discord, chicos, los GIFs, para que les echen un vistacito, ¿vale? ¿Dónde estás? He puesto un GIF en el este. En el este. A ver. En el oeste. En el oeste. Tenemos un regalo para ti, pero tienes que reaccionar a él. Exacto. Tienes que ponerlo en directo y reaccionar a él. No te asustes. Tío, cuidado. ¡Nos hemos compinchado! No me puedo hacer esto. Viene. Sí podemos. Magic. Se viene. Se viene. Atentos. Podemos. Agarrado las bragas. Atentos, llegó el momento. Me no me pueden hacer esto. Cuando estés preparada, avísame. El tito. Ya. Preparada. Pues ya. Te lo paso por privado. Venga. Ay, señor. Pon tu cama ahí en grande. Sí, sí, que te veamos la cara. Aumentate. Aumentate la cara. Esta carita. ¿Pero no queréis verse ustedes? No, ahora no. No, pues queremos ver tu cara. Queremos ver tu cara. Claro. Es un vídeo de YouTube. Atenta. ¿Tiene música con copy? No. Se supone que no. No debería. Me van a banear, esa es la sorpresa. No, es un regalo envenenado. Estamos preparando tu caída. Abre esto, ya verás qué divertido, jaja. Me da cosa. No, tío. No. Dale al play. Venga, dale al play. Venga, dale, Arrasio, dale. Vamos. Ay, mi madre, la madre que os parió. Pero lo pongo en grande. ¿Qué creemos? ¿En serio? Sí, claro. Claro. Me muero. Ay, Dios, se viene. Me muero. Ay, qué bien. Sí, soy yo, la Tekken. Y tú dirás, Tekken, ¿qué hace? Pues yo te lo voy a explicar.
¿Qué día es hoy, Ardasa? ¿Tu cumpleaños? ¿Qué pasa? Pues que las personitas que estamos contigo celebrando hoy tu cumpleaños, hemos decidido hacerte un pequeño regalito en forma de vídeo. Así que, empecemos. Mariposas azules, ¿qué están diciendo? Que Doña Primavera ya está viniendo. Pajaritos del campo, ¿qué están cantando? Que Doña Primavera ya está llegando. Amiguitos felices, ¿qué es lo que pasa? Llegó la primavera, ya está en la granja. Vaya, parece que ya estamos en primavera. ¿Y eso qué significa? Que estamos en abril. ¿Y qué significa que estemos en abril? A ver, Ardasa, cariño, estoy esperando a que responda. Ya. Como dura la exploradora. No me dejas aquí hablando sola, ¿vale? Sí. Porque entonces es que quedo yo fatal. Ya, sí. Y el vídeo este, popana, pa' mierda. Sí, bueno, es que estoy en shock, pues ahora mismo. Sí. Pues mira, yo Dime. Te he hecho una pregunta y sí, tú respondes. Vale. ¿Vale? Te daré como 5 segundos. No te doy más. Porque si no se hace esto demasiado largo y me da mucha pereza. Uy, qué menito tengo, nena. Pumpa. El baile de la primavera se llama. ¿Qué le pasó? Vale. ¿Qué significa que estemos en abril? ¡Que es mi cumpleaños! No. No. Significa que estamos en abril y llega el polen de mierda y ya llega la alergia y toda esa mierda. No es tu cumpleaños. Ni nada de esto. ¿Vale? No, joder. Me daba ilusiones. No me lo creo. Era así. ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí. ¡Feliz es tu día! Amiguita, que Dios te bendiga. La 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 la. Qué preciosa soy, ¿no? Me encanta ser una flor. Me muero, bueno, tío. Quería decirte que tengas un feliz cumpleaños, que te lo pases maravillosamente. Que yo creo que estaré, espero estar, porque si no estoy ahí contigo ahora mismo... Estás. Mal de ojo para tu cara. Vale, no, para mi cara no. Esta flor te maldice, por mala. Esto, así que ya puedo estar yo ahí, ¿eh? Ya puedo estar yo ahí, que si no te cargas la pata abajo. What the fuck? ¿Y qué más? Mal de ojo para tu cara. ¿Qué? Se me ha olvidado todo lo que te voy a decir. Porque es mi cumpleaños, ¿no? Que estoy súper feliz de que ya te haga un año más mayor. Ya estás acercándote a la edad de la Yaya Gamer. Me muteo por el Discord, para que me escucháis solo por el directo. Que no sé qué significa. Que vas a hacer famosa. Famosa. Como la señora esta del Skyrim. No sé, me hago mayor. Que una mujer mayor que juega al Skyrim. Ah, sí, es verdad. O la que juega al Animal Crossing. Pero todavía no se me cae la dentadura, Vani. La de Nintendo, creo, ¿no? No me acuerdo. Ya no me acuerdo, yo tampoco. Pero a lo mejor, tímida, te regalan la PlayStation 5 cuando ya llega a los 80 años. Ahí igual sí, me la tienen que hacer. Pues eso, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, pues muchas gracias. Y esta florecilla te da un besito con todo el chumino. ¡Hostia! Uy, la vanille, ¿eh? Pero qué arte tiene. Si es que es maravillosa ella. La mato. La mato, yo la mato. La mato. ¿Qué es eso? Viene ahora. Es una pastilla. Bueno, Arda, ha llegado hoy el día. Felicidades. ¡Una bola! Que cumplas muchísimos más. Una bolita de... Espero que... ¿De queso? Que se pase... toda esta mierda que hay. Qué bien se le ve, coño. Para escaparme e irte a ver por allá. Y nada, que lo mato. Felicidades, espero que te lo pases bien en el día de hoy. Y nada, aunque no esté mucho por el chat, ya sabes que en las sombras te apoyo, te sigo apoyando. Vamos, de aquí hasta... ¡Amigo! Hasta que no pueda más. Y nada, que... ¡Qué cabrones son, tío! Que te quiero mucho y ya sabes que ¡y yo para también! Lo que sea, aquí me tienes. Y si algún día decides
en el hipotético caso de que se pueda salir y tal y decides venirte a Madrid, pues ya sabes dónde te puedes quedar aquí. Uy, sin tengo una cama. No hay problema y que por mí encantado. Ya sabes que aquí tienes tu casa y eso, ¿vale? Pues nada, pues muchísimos besos muy fuertes, muchísimos abrazos y para Chucky también, ¿eh? Cuídamele, cuídamele, que yo sé que me estás cuidando muy bien. Aquí está, lo bañé y todo. Hasta luego, chao. Le eché una remojadita. Ay, qué bonito el amigo. ¿De qué? Es que es un amor este chico. La madre que la parió. Es un amor. Ahora el siguiente. ¿Quién es el siguiente? A ver. Ah, sí. El Alito. Esto rápido, porque me interrumpen todo el puto día. Y hay todo el día ruido de fondo y no puedo ya grabar. Lo juro que intenté muchas veces y no puedo. Entonces, nada, este es un mensaje para mi amiga Talle, que está cumpliendo años el día de hoy. Se supone que vamos a jugar y a hacer cosas. Pero bueno, esto en realidad estoy grabando mucho antes, obviamente. De que te odio, me robaste el rol, yo quería hacer la intro, pero bueno, nada, me toca hacer un mensaje como los demás. Querida Raye, quería decirte que te felicito por todo el trabajo que haces, es fantástico. Yo siempre te admiré mucho, me encanta tu esfuerzo, tu perseverancia para hacer esto que estás haciendo. Y me parece increíble todo lo que has logrado, moto de mierda. Me parece increíble todo el trabajo que has hecho a través de los años. Lo sé yo muy bien porque te he acompañado dos coches, de verdad. Es muy yo eso. Bueno, y para no hacer más espamento, solamente quería decirte que... Me encantan tus auriculares, Alito. Que a pesar de la distancia y eso, tenemos una relación de amistad súper especial para mí. Y bueno, quiero desearte siempre lo mejor, que sepas que contás con mi apoyo, lo sabes, pero bueno, te lo recuerdo por si acaso, y que nos seguimos comunicando por las redes y eso, y algún día espero poder ir a verte y abrazarte. Ojalá. Y decirte que te quiero un montón en persona. Ojalá. Así que nada, ese es mi mensaje, espero que salga todo bien, y bueno, y Tekken con el poder de la edición me pondrá un pastelito por ahí y unas velas. No hay presupuesto para eso. Que vaya todo muy bien. Oye, 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 qué fuerte lo que ha dicho Lalito. Que me odia, dice. ¿Tú lo puedes creer? La madre que la parió. Encima, graba, y cuando graba, que si coche pa' aquí, que si coche pa' allí, que si coche... No sirve pa' streamer, está claro. Tacha, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo dices? Es que no te escucho. ¿Cómo? Mira, nena, hay alguien que te quiere decir algo, pero es que está muy lejos y yo no la escucho. Vamos a ver qué te dice. Hola, Nancy. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por todo lo que nos das. La mato. Y por ser tan maravillosa, te mereces lo mejor. Lo sé, lo sabes, lo sabemos. ¿Qué pedazo de boca tienes? Desde aquí, tu amiga Rukia te manda felicidades, cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz. Te desea Rukia desde Gran Canaria. Pero qué bonita es Rukia, ¿eh? Qué hermosa. No te creo, tío. Ahora hay alguien que tuvo un sueño y te lo quiere contar. ¿Sí? Vamos a ver qué te cuenta. Ah, bien. Un directo. Hostia, ¿y ese pelazo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Qué pasa, chiquillo? ¡Qué cabrona! Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Estarán aquí las mantas? Me va a salir un troll. Por un momento de mí. Dreamer, bienvenido. ¡Míralo ahí, loco! Alan Tildown, es verdad.
Vale, vale, vale. No te asusto, tranquila. Ya iba a hacer eso, pero mejor que no. ¡Ay, lo mato! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, Dreamer! ¡Qué bonito! Se quitó la peluca, pero ¿cómo te sacaste esa peluca? Uy, tapar un poco. Se, ¿no? Me mata, o sea, es que. Ay, que nos banea. Qué asusto, ¿no? Es que la luz. Ay, vamos a empezar. Me encanta. Ardase, felicidades. Ya han pasado 6 años, casi 7, desde que nos conocemos, y la verdad es que hemos vivido muchas aventuras juntos. Te tengo que dar las gracias porque, no sé, creo que tú no lo sabes, pero me pillaste en una época un pelín emo en mi vida. Uy, 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 uy. Tus directos me ayudaron mucho a salir de una mini depresión que pasé. Gracias a ti, pues los días no se me hicieron. ¿Y qué quieres que te diga? Que es que. ¿Sabes? Me da un montón de que ese día fue la única que estaba haciendo directo de Antiedad, porque por aquel entonces eras una de las pocas que hacías directos de juegos de salida. Ahora ya, pues, hay un montón de gente. Tú echas crecido. Tienes una de las mejores comunidades. Y aparte, hemos creado una pequeña gran familia. También ha habido varias decepciones con gente. Vienen, dicen mucho que te quieren. Y luego por la espalda. Pero bueno, y también hay que dar gracias a ellos porque hemos aprendido un huevo. Y ya los que vienen de nuevas, que no cuelan. No, ya no la cuelan, ya. Siento gente. Está el Dreamy vigilando, ¿eh? Poco a poco yo estoy notando que vas creciendo. Y eso me alegra un montón. Eres para mí una de las pocas personas en Twitch que se ocurran mazo y que deberían de estar en lo más alto. Oy, 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 oy. Ya sabemos cómo va este mundillo también. Ya sabemos. Te he dicho que te quiero un montón, que sigas así, pero que sigas luchando por lo que más quieres, que es esto, tu trabajo, es tu ilusión, tu sueño, y nunca te rindas. Yo siempre estaré ahí apoyándote. Qué grande, Dreamer. Qué maravilla, o sea. Madre mía, el Dreamer, ¿eh? ¿Cómo se lo prepara? ¡Qué bonito, Dreamer, de verdad! Lo tenía ya pensado. ¿Dreamer? Lo tenía pensado ya. Brutal, o sea, brutal. El perro está ladrando. ¿Ese perro no estaba ahí? Escucha. Yo creo que te quiere decir algo. Los muñecos están movidos. Sí. Y el Bob Esponja. El Bob Esponja Minion. Hey. ¡Ojo, un peludete! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Haces en el bosque! ¡Oh, qué miedo! ¿Qué estás ahí? Es la mejor forma de decirlo. O sea, prefiero que suene natural que no prepararme algo o pensarlo y darle mil vueltas, aunque sinceramente ya le he dado muchísimas vueltas. El caso, quiero que sepas, que si no lo sabes es para darte un capón. Eres una persona a la que aprecio muchísimo, a la que quiero un montón, y espero que pronto podamos volver a vernos, que ya hace mucho tiempo. Vamos a seguir... ¡Se me ha quitado las gafas! ...compartiendo montones de aventuras, ¿eh? Así que te mando un abrazo. No. Tenemos que pasarnos el de Forest. No sería solo en directa, ¿no? Besos, también. Estás en el bosque. Ya está. Tenemos que seguir la aventura ahí, Poppy. Muchísimas felicidades. ¿Se ha grabado bien? ¿Ojo? Espero que sí se haya grabado bien. La verdad, no veo nada. Ni las gafas, así que mejor me las pongo. Lo veo todo. Porque quiero verte ahí, dándolo todo, amiga. Ah, ¿ves? Ahora sí. Me retiro a las sombras. Esa gafa, ¿cuánto ha caminado esa gafa? Que se le rompieron las gafas y todo. Madre mía, el Poppy, fue maravilloso. Natural, improvisado. Pero, se escondió al final, tú lo viste, yo lo vi, él se fue. Se escondió, se fue. Se escondió, está lurkeando, fue. El rey del lurk. Mire a alguien. Mire a alguien que nos quiere enseñar a hacer algo. Sí, vamos a ver lo que nos enseña. Hoy vamos a ver cómo felicitar el cumpleaños a Ardase. ¿Quieres saber cómo? Quédate en este vídeo. Bueno, no hay intro, ¿vale? Me voy a poner los auriculares, ¿vale? Normalmente me veis siempre sin auriculares porque, bueno, porque soy un anarquista de la vida, pero hoy merece la pena. Lo primero de todo que tendremos que hacer es venir a nuestro navegador de cumpleaños. Y tendremos que buscar... Entramos y cumpleaños. Cumpleaños, feliz, instrumental. Importante, instrumental, y ahora entenderéis por qué, ¿vale? Nos han aparecido diferentes búsquedas. La primera dice, feliz con piano y violín precioso. Si es precioso, vamos al lío.
Vale. ¿Suena bien? Madre mía. Me gusta. Tenemos el leitmotiv, lo hemos pillado. Todos conocemos la canción, ¿no? Pues vamos allá. ¡Cumpleaños feliz! Hostia puta, ¿y este violín? Hostia. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos! Y ahora viene este momento en el que la gente no sabe muy bien si decir ¡Ardase! O ¡Todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! Maravilloso. Estupendástico. Maravilloso. No me lo creo, tío. Espectacular. Espectacular. Y tú dirás, bueno, aquí se acabaría el vídeo. Pero no. Se acaba aquí. No. Porque hay otra persona que te quiere decir algo. Sí. Vamos a ver quién es. Feliz cumpleaños, Arda. Espero que te lo pases muy bien en este día tan especial. Hace como más de año y medio que te conozco y recuerdo aquel día en el que llegué a tus streams y pasé muy buenos momentos contigo y con los chocobos. El dibujo es de Vanille. Entonces hemos pasado muy buenos momentos juntos. Desearte que ojalá todas las cosas te sigan yendo muy bien y que todo el esfuerzo que has realizado tenga su recompensa y llegues a ser mucho más de lo que eres ahora. Decirte que te aprecio muchísimo. Y que espero estar por aquí muchísimo más tiempo. ¡Me muero! Qué bonito nuestro Morgan. Es que es un amor. ¡Me muero, te lo juro! ¡Dios! ¿Quería estar ahí? El dibujo se va a ir. Sí. Bueno, pues... Sever también te felicita. Sí, 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 él también te felicita. Pero... ha sido totalmente imposible. Imposible. Convencerle de que grabase algo. Así que él te felicita, pero lo hace a su estilo. A su estilo, sí. Sever. Es la ninja. Y bueno, después de esta felicitación ninja, terminamos el vídeo diciéndote que ojalá que te haya encantado nuestro regalo, que sigas disfrutando de tu día lo máximo con nosotros, que te rías muchísimo y, como no, que te mereces lo mejor del mundo, que eres una persona maravillosa. Tú sí que eres maravillosa. Por muchos años más, compartiendo risas. Oh, claro que sí. Y que te queremos. Uy, yo queremos. También los quiero mucho. ¿Qué? Uy, qué bonito, de verdad. Estoy aguantando para no llorar, ¿eh? De verdad, te lo digo. ¡Hala! ¡Sucio! ¿Cómo me hacen esto? No me lo creo, tío. ¿Qué tal, chicos? Estoy aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero, ¿cómo se atreve? ¡Qué maravilla! Madre mía, o sea, yo no... Me he salvado porque yo había hecho una apuesta. Yo digo, Miss Gisal a que Arda llora. No. Pero no ha llorado, así que menos mal que nadie me siguió el rollo. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! No, no, he aguantado, he aguantado. He aguantado. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo lo vi, porque te quedé... Pues, la por ahí escapó. Lo enseñó, y a mí se me escapó. ¡Arda, se me escapó a mí! La lágrima, y digo, si se me escapa a mí, por narices, ahí se tiene que escapar pero, también. Es buenísimo, o sea... Pero es que lo hemos hecho con humor, como nos gusta aquí, entonces viene la lágrima y luego viene la risa, y es maravilloso, y es maravilloso. Vale. De verdad, ustedes saben que esto, yo creo que casi con todos lo he hablado esto, o sea, es que no me lo creo, o sea, es que no me lo creo. Que en 8 años yo decía, joder, que los streamers todos tienen vídeos de su gente y a mí nadie me hace un vídeo. 8 años streameando, trabajándomelo duro y un vídeo que me haría muchísima ilusión más que cualquier otra cosa del mundo. Es que yo creo que lo habré hablado con todos ustedes. O sea... ¿Esto entra como pregunta para el examen de final de año? Por estar atento. Es terrible, porque es algo que teníamos planeado hace un montón. Sí. Y claro, y vos venías a nosotros diciendo, no, es que estoy triste porque veo que a muchos streamers les hacen vídeos y nosotros estamos haciéndolo, pero no podíamos decirte nada. Entonces... Sí.
¿Pero de cuántos años me estás todo preparado? De hecho, Tekken puede decir, porque la iniciativa fue viniendo de ella. Y fue cosa de hace más de un año, yo creo. ¡Hostia! Sí. ¿Qué dices? Es que tenemos un problema, porque coincidir todos, yo no sé qué nos pasa. Sí, exactamente. Pero... Sí, no, terrible. Es un momento de narices, ¿eh? De hecho, yo recuerdo que primero mandé un audio, pero luego, como todos iban a mandar vídeo, al final yo mandé vídeo también. Sí. Literal, ese video es mucho más corto del original que yo grabé. O sea, yo grabé uno contando cómo nos conocimos y todo, y después dije, no, esto es muy largo. O sea, y lo grabé un montón de veces. Pasaban coches y motos. Y yo decía, Enriquito ladrando. Y yo decía, pero por favor. Después de tanto tiempo preparándolo, ahora entiendo el vídeo de Dreamer con Melena, claro, porque se grabó en aquel entonces. Y obviamente, claro. Es terrible. Todo lo que tuvo que pasar para que termine siendo así, o sea... Estuve terrible. Mucho tiempo intentando convencer a Sever de que grabase algo, pero no. Te puedo garantizar. Le dimos la barra, ¿eh? Venga, Sever, aunque sean felicidades, que se te escuche, algo. Te puedo garantizar que Sever me ha felicitado. A su manera. Oh. Y lo he visto. ¡Ojo! ¡Grande Sever! ¡Sever! Muy bien, vale. Así que, tranquis. Lo que pasa es que me imagino que no querría hacer nada público, pero... Es muy vergonzoso. Está bien, respetable. Pero lo ha hecho. ¿Qué? Entonces ya no hay que matarlo. Podéis quitar el sicario que habíamos mandado. Sí, seguramente el vídeo me lo vea una y otra y otra y otra y otra y otra y me lo tenéis que pasar para descargarlo o lo que sea, porque ahí es cuando echaré a llorar, cuando estoy yo en mi intimidad viéndoos todo el rato, recordándoos. Qué maravilla de vídeo. O sea, es que es... Pero es el mejor que he visto yo nunca. De esos que os he dicho, bueno, este streamer le hicieron un vídeo. No, pues el mío es el mejor. Ay. El mío es mejor, pero vamos, por goleada. Madre mía, no me lo creo ya. ¿Cómo la habéis liado? ¿Cómo la conversación con Manu ha sido impresionante? O sea, yo no sé cómo, pero es que me encanta Vanille. Está en otro nivel, Vanille, ¿eh? Sí, a mí me ha encantado. Ha sido... Estaba como... No me lo creo. Rukia, ¿qué te pasó en la boca? ¿Ya, sí, ya la recuperaste? Sí. ¿Estás bien? El Poppy diciéndome que odia ese filtro. Yo en plan de... No se me ocurrió nada. Es que... Yo también lo es que, a ver, yo mandé un audio... Yo al principio mandé un audio en el que decía palabras más bonitas, pero luego dije, qué sosa soy, ¿no? Necesito un poco más de acción. ¿El que tengo de más? ¿Darleisus? Al final cogí y mandé un vídeo con mi carisma. Y un filtro random. Sí, es que como íbamos a poner todos la cam, les dije, todos tienen que mandar un vídeo. Adolminizado, muchísimas gracias por esa suscripción de 4 meses. De verdad, muchas gracias por esos subs, chicos. Maravillosos esos regalitos. Pero yo creo que todos en general coincidimos con el hecho de que yo, por ejemplo, lo he pasado súper mal grabándome, en el sentido de que no sabía, o sea, quiero decir las cosas... Pero no me sale. Entonces es como. No me tienes delante, claro, sí. Es diferente. Es que es complicado. Claro. Entonces. Es que, de verdad. Es que para mí lo único que se me ocurre es que eres maravillosa. Que todo el curro que te has pegado en 8 años, eso. Quien no te conoce no lo ve. Es que. Mira, realmente es que no sé decirlo yo tampoco, pero. Tu organización y tu dedicación no se la he visto a nadie. Te lo digo en serio. Exacto. Yo cuando nos dices, tengo este preparado esto y esto y esto, y voy a trabajar en esto, y he montado esto y no sé qué, y eso nos lo dice a nosotros por ahí por privado, y de repente digo, ¿pero cómo puedes hacer todo eso a la vez? Mi niña, digo, pero si es imposible, o sea, no me lo creo. Esta mujer no vive, solo vive para los streams. Es impresionante. Es flipante, de verdad. ¡Ay, Leisus, espérate! O sea, se lo estoy viendo ahora. Me muero. ¿Qué pasó? Pues... Espérate que la repito. ¿Te han regalado otro Satisfyer? ¿Me han regalado? ¡Hostia madre! ¿Sabes de Dios? Que te quiere, te quiere la granja? Esto es más frío que el vídeo. Ahí está. Ojo, mismo cariño, la granja te apoya, preciosa. Esos son 3 sueldos. Feliz acá en Argentina. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hostia! Muchísimas gracias. Hostia. Eso es de parte tuya, ¿no? De Leisus, no de la granja. Pero bueno, mira, igual tengo que apañar el croma, así que me viene de puta madre porque se me ha roto. No sé si lo notáis. ¿Cómo se te ha roto? Joder.
Se me cae por un lado, por este lado, el esto que... Los sensores. Yo solo veo que le tocas la cara a Rukia, eso, tío. ¿No? Pues se va. Me ha apartado, me ha apartado. Se afloja y se me cae para un lado. Y entonces se me está rompiendo hasta la esta. No está tenso, ¿sabes? No está tenso, claro. Se me va para un lado. O sea, se afloja, no sé por qué se afloja. Está ya, no sé. O me vino mal de fábrica o no sé. Porque no está funcionando bien. Y cualquier día se me cae, así que... Me hacía falta, loco, para hacer algunos apaños aquí, pero... Madre mía, todo se rompa la vez, de verdad. Que lo que iba a decir, que... Es que justo con todos ustedes he hablado, pero muchísimas cosas importantes de cara al canal y me habéis aguantado unas charlas. Todos. O sea, es que yo... Y broncas también hemos tenido. Y broncas, y todos. Sí, y broncas, ¿eh? Que no creáis que aquí, que con Ardase hemos tenido discusión, ¿eh? Ella tiene carácter. Ella tiene la amistad carácter. Es así. Así es la amistad. Yo estoy a punto de ser baneado varias veces de este canal. Estoy acá de milagro. Es un milagro que yo esté acá hoy, ¿eh? Increíble. O sea, todos estos chicos que veis aquí me han ayudado un montón con un montón de consejos, gente. O sea, es una maravilla. Esta gente es maravillosa, de verdad. Los quiero un montón y siempre voy ahí. Les spameo el chat, les golpeo aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y ellos ahí ayudándome, de verdad que son maravillosos. Es que no. Es que es el mejor regalo. Cuando de verdad están siempre ahí, es una pasada. Ay, me da sed, me da. No quiero llorar y vamos a seguir jugando, ¿no? Lo que tú nos das, sí, Carla, sí, es que lo que tú nos das. No, yo eres que gana Popiti la apuesta. No. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Que llore! ¡Que llore! Venga, todos en esta chocobos, escriban que llore, que llore. ¡Que llore! Y claro, luego los chocobos, o sea, por último, este último año hemos hecho un refuerzo de la familia bastante fuerte, la verdad, aquí en la granja. Nos hemos tenido que poner un poco serios, pero estamos consiguiendo reformar aquí a los chocobitos y dejar que aquí solo haya gente maravillosa. O sea, es que es qué mejor, qué se puede pedir. Y gracias por esa pedazo de donación, madre mía, Darleisus. O sea, sabes que me va a venir genial para arreglar cosillas aquí. Me va a venir maravilloso. Que hoy he podido ir por fin a la peluquería después de mucho tiempo y ya me he arreglado yo, ella, que necesitaba un día para ella también. Que no tengo tiempo, es que estoy, me levanto y estoy aquí, me acuesto y estoy aquí todo el día en esta silla trabajando. Es duro, es duro. Es duro. Y Dani me ha entrevistado también. Y hemos tenido mucho que hablar y nos ha faltado mucho. Dani, pues que de verdad que aquí hay, me han ayudado tanto esta gente, es que no me lo creo, o sea, es que no me lo creo. Miro y veo a cada uno todas las veces que me habéis ayudado, me los como. O sea, es que es una pasada. No tengo, de verdad, mejor que ustedes, no tengo mejor regalo, de verdad, te lo digo. O sea, es que es una familia, sí, sí. Ojalá algún día poder veros en persona y abrazaros a todos. Que a Dani lo vi cuando no lo conocía, pero... Yo le eché un pulso a Chincheto y creo que estaba en lo tuyo. Sí, 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 sí. Ah, o sea que sabías que era yo. Había una chica pelirroja con gafas, digo, tenía que ser sí, ella. Sí, pues era yo. O sea que. ¿Y sabes quién estaba por ahí también? Darleisus estaba en ese bar. Ah, eso dijo sí. De verdad una vez sí, en el chat. Pero no lo pude ver, así que. Cuando se vaya la epidemia esta, todos nos tenemos que ir a ver de nuevo un evento, gente, y sacarnos una super foto para mi Instagram. Me quiero sacar una foto con cada uno y una super foto con todos, ¿eh? Que no falte ni uno, gente, ¿eh? En esta familia. Pero si y... tiene que ser un punto intermedio para que esté Alito, no sé dónde... Alito... Ahí, en medio del Atlántico. Alito, cogemos... En el medio del Atlántico, ahí, en la balsa, no, en la balsa de náufrago. Bueno, Alito lo ponemos en la tabla, en un Skype. Hacemos llamada de conversación con los que no lleguen y los ponemos en la foto. Claro, como esta vez que fueron a comer sushi... Que se fueron a comer sushi y Poppy y yo en llamada. ¡Ay, verdad! O sea, yo me acuerdo de eso. Me suena de eso. Que sí, lo que pasa es que hace tiempo ya, ¿eh? Sí, fue hace un montón. ¿Quién comía sushi? Tú y yo, Poppy. ¡Ojo!
No, yo no. ¿Quién comía? Solo me enteré, no me acuerdo de eso, tío. Oh, eso fue hace 1000 años. En otra época. Éramos mods nosotros en ese sí, momento. Sí, sí, éramos mods. No, yo vi terrible. La madre que los parió. Oye, una pregunta seria, Dreamer. ¿Esa peluca? ¿Eso era una peluca? Vale, o sea, es que te queda... No. Eso necesitamos ver el making of ahora mismo. El making, o sea, te queda claro. Genial. O sea, es súper... O sea, no me puedo creer... Me queda bien. El montaje de ese vídeo también maravilloso, o sea, brutal. Era maravilloso. No, que es el tiempo, como ha dicho Dani antes, el tiempo que llevamos haciendo el vídeo. Ya que se grabó el primer vídeo. Tú hacías el evento de qué es Dixper y te ganaban los 500 euros. Es que te lo juro, o sea... Es un pedazo de vídeo, tío. No tengo tiempo, la verdad. Pero es que hubiese sido un no tengo tiempo, tengo que estar ahí, puf. Increíble, increíble. O sea, ¿querés ver la peluca? Sí, por favor, estamos esperando ese momento. ¡Ojo! ¿Dime con pelo? Oye, tengo pelo en traspar. Bueno, pero si no hace falta que lo enseñes. Sí. No en directo. No en directo, amigo. Ya. Vamos a tener luego vacaciones forzadas. Alito, ¿puedes poner tu mano como si es la mía saliendo de aquí abajo? Mira el tatuaje de Dani. Dani se ha hecho un tatuaje. No, la otra, ibas bien. La otra justo como que sale por abajo. Más al centro de tu cuerpo, Alito. Claro, es que entonces, La otra mano. La otra, no, bueno, esa me vale, da igual. Sí, no, espérate, lo tengo que poner. Es una gilipo muy grande. ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué maravilla! ¡Se me ha quedado muy larga la mano! No. Ya está. Hostia, quitas todos los auriculares de la hostia. Yo no sé cómo a Dani, que se incorporó tarde, le dio tiempo a hacer ese pedazo de vídeo, la verdad. O sea... ¿Qué hiciste, Teke? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Cosa de Teke. ¡Lol! Hemos vuelto hace 6 años. El cantante de Camelot. Estoy cogiendo aquí los pelos que no veas. Es genial esa peluca. Prefiero mi calvicie. Me quedó demasiado bien. Pero es que te queda genial. O sea, es súper natural. Te queda súper natural. ¡Es mi hermano perdido! ¡No es verdad! Es que es Poppy, ¿no? Por un segundo pensé que era Poppy. A mí me ha salido. Ay, Dios, me muero, te lo juro. Es Melendi, sí. Es verdad, es un groll. También es un groll. Es un groll. No me lo creo, tío. O sea, en el último momento la pillé, la esta. Pues... Peluca. Una maravilla. Maravilloso. Madre del amor hermoso. O sea, que llevaba esto maquinado tiempo. O sea, es que no puede ser. Aún no. Sí. Terrible. Ojo. La tequencilla, la madre de la pared. ¿Cómo me conoce? Ay. Adiós, Dani. Se fue. Nos ha abandonado. Placer. Nos abandonó. No te vayas, Dani. No te vayas, por favor. Hola, buenas, ¿qué tal? Estaba buscando la máscara, pero no la encuentro. Lo que dice Cubit por ahí. ¿Qué? ¡Ay, Cubit, hola! He tenido problemas técnicos. ¡Ah! No te preocupes. ¿Tienes euros de regalo? ¡Ay, ay, ay! Pero no. ¡Ojo! No sé. Ay, pero bueno, es que los regalitos del Chocobo, pero bueno. Vamos. Ahí va, espera, que lo repito. A ver. No sale. ¿Por qué? ¡Cubit! ¿Ahora? A ver, dime, choca la tía. Espérate, está parado. Choca, Poppy, choca. Muchas gracias, Cubi. Que seas muy, muy feliz y puedas comprarte a... ¡Para acá, no! ¡Para acá! ¡Vale! ¿Dónde? Espera, yo para otros lados, venga. Se han peleado. En el directo se nos ve cambado. Se nos ve para el otro lado. Sí. Es como raro. Es verdad, es por aquí. Por eso no me sincronizaba bien con Alito. ¡Vanil! Estás muy callada, ¿eh? ¡Poppy! Ay, que tengo... No puedo. ¿Qué te pasa, Vanir? Que está muy callada hoy. Oye, yo me voy a quitar la peluca, ¿eh? Está vergonzosa. Está tímida. Ah, calor. Está tímida, como siempre. Básicamente, sí. Ella está vergonzosa.
Pues nada, vamos a echarnos otro Gartic, ¿no? Uy, sí, vamos. Sí, no, no veo por qué no. Dale. No veo por qué no. Let's go. Voy a pausar el juego por aquí. Vale. He puesto un nuevo, he puesto un nuevo formato de Gartic Phone aquí, donde se nos vea a nosotros a un lado, que parece que está apañado. Está muy bien. Sí. A mí me mola. Bueno. Nuevo juego. Vamos a echar uno de imitación. Que este me divierta a mí mucho. Es un juego en el que sería importante que hiciéramos dibujos simples en nuestra cabeza para empezar el primer dibujo que fuera simple. ¿Por qué? Porque el resto va a tener que imitar el dibujo, ¿vale? Todos vamos a tener que ir imitando el dibujo, pero cada vez habrá menos tiempo para dibujar. Con lo cual, Ya lo entiendo. Es importante que cuanto más sencillo, a lo mejor llega al final. Si alguien pone algo complicado, pues igual no llega. Pues maravilloso. A ver la capacidad de síntesis que tenemos. Así que preparados. Estamos ready. Dragos, muchas gracias por esa sub. De verdad que muchas gracias a todos. Vamos arriba. ¡Nivel 3! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nivel 3! ¡Grande! Muchas gracias por el regalo, Isabel. Agüita. Ay, Dios, de verdad. Vamos. 3, 2, 1. Go. Ay, Dios mío. Vale. Hostia puta. No sé, no tengo ni idea. Bueno, yo voy a dibujar algo sencillito, no voy a complicar. Esa. No, esto no. Voy a tener que usar los colores básicos. ¡No! ¿Cómo era? Ay, no. ¡No! La salvé. ¡No! ¿Qué pasa con los nos? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué hice? ¡Ay, esto es una caca! Voy a empezarlo. Yo qué sé, tío. No sé dibujar. Ahora se está viendo las caras de todos. Pues hola. Venga, ahora vamos bien de tiempo. Parece que sí. ¿Cómo? Estoy de acuerdo. No me sale el codo. Madre mía. Hemos dicho simple, yo creo que lo voy a dejar así ya. Ya estoy hecho. Ah, vale. Yo lo dejo así. A ver qué sale. Voy a entregarlo a la profe, toma. No miréis mi streaming. Lo tengo pausado. No, yo ni el chat. No, me cago en la leche, Merch. Que los chocobos os llevan las cosas. Bueno, yo creo que está suficiente. Yo de no tener ni idea a esto, pues mira, mejor esto. Bueno, no se me ocurría nada, así igual, que suerte. No, suerte en la vida. Suerte en la vida. Vanir está haciendo un poco el pino, ¿no? Es verdad. Es verdad. Se le ha torcido la casa. ¿Qué? Ay, ¿qué ha pasado? Sufrió un terremoto. Puede ser, un momento. Es que se ha bloqueado la pantalla del móvil. Y entonces se ha girado. Ya se ha enderezado la casa. Menos mal. Coño. Te voy a poner un detalle. Detallitos es lo que... Nah, yo ya le puse mucho color ya usé. Más no puedo. Ay.
ha quedado un poco el asunto aquí. Al principio sí da tiempo, ¿eh? Luego verás. Bastante. Y sí, luego ya, luego va más rápido. Por eso lo hacen a posta, para que hagas una pedazo de dibujo. De obra, porque tengo cara, he hecho yo una, que madre mía. Pues lo era. Siento decir que lo mío. Sois 9. A quien llegue el último tiene 3 segundos. Que se prepare el último. ¿Qué dices? 3 segundos. Ni de coña. Ah, bueno, ni de coña. O sea, ir pensando en ir rápido, porque. Síntesis pura y dura. Ojalá. Arte sintético. Hay que darle a hecho para que podamos avanzar si ya hemos terminado todos. Sí, loco. Ah, bueno, nice. Ah, vale. Easy, easy peasy. Me sirve. ¡Ahí va! ¡Hasta luego! Mi mando. Se me ha caído. Madre mía. Súper complicado. Chiquillo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hiperventila así? Porque creo que le ha llegado algo muy chungo. Ay, no. Maravilloso esto. Hala, Donnie. No sé dibujar. Bueno, ya está, me parece que ya es suficiente, pero le voy a dibujar un poquito más, por si acaso. Yo creo que voy a. Voy a cambiarlo. Con paciencia. Tienes razón. Unos detallitos aquí. Es que no me acuerdo de lo que he visto. No, estamos bien. Tampoco me acuerdo. Suele pasar. Estoy. Ya ahora unos detallitos aquí, claro que sí, hombre. Si da tiempo. Yo sé que lo deja mucho más feo, pero chungo, macho. El concepto está ahí. Pues sí. Yo creo que es así, pero no estoy segura. Se me ha olvidado un color. Cosas que pasan. Yo me da cuenta que no retengo, ¿eh? Me pasa. Viejo. No, me cago en la leche. Que no me da. Que no me da tiempo. Yo he dibujado tal cual lo que he visto, ¿eh? O sea, ¿qué he hecho? Un poco innecesario. Hice unas cosas un poco innecesarias, pero no importa. Me gusta, me sirve. Decisiones artísticas, se respetan. A mí no me sirve lo que estoy haciendo. Sobre todo porque. No, me voy a dejar así. Que no me da tiempo, macho. F. Perdió mucha calidad el dibujo que me llegó a mí. Que conste. Cual, no me da tiempo ni a dibujarlo. No sé lo que es esto, ¿eh? Vale. No sé lo que es esto, pero voy a intentar replicarlo. No sé qué es, pero no importa. No necesito saberlo. Solo necesito dibujarlo, así que nice. Yo necesitaría saberlo para no infringir ninguna norma. Necesito dibujar. Yo esto no sé. No sé ya qué es dibujable, qué no es dibujable. No sé cómo va esto. Ahora tengo mis dudas, ¿eh? No sé dibujando al revés. ¿Alguien tiene una jauría de perros ahí? Aquí, en mi barrio. Agüita, ¿eh? Sí. Letis. Maldito color, respóndeme. Perfecto. Uy, ahora no me acuerdo cómo seguía el dibujo. ¿Qué vergas es esto, tío? Creo esto que no. Es todo lo que recuerdo del dibujo. Hostia, me he pasado, pero da igual. Madre mía. ¡No! ¡Respóndeme, maldita sea! ¡No! ¡Ah, bueno! Ah, vale. Espectacular. ¡Pero qué coño es esto! ¡What the fuck! ¡Pero qué coño es esto, tío! Vale, me sirve. ¿Qué cojones? ¿Qué había aquí? ¿Qué no cojones? Me acuerdo. Voy a dibujar literal lo que me ha llegado. Es que no. No sé, ni saber. No sé por qué, pero me da a mí que ese dibujo es de. Es de Amico, el que me ha llegado a mí, fíjate.
A saber. ¡No, esperen! Claro. ¡No! No, 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 ¿qué es esto? ¡Ala! Son más esquemáticos, son más abstractos. ¿Qué coño me ha tocado? ¿Qué es esto? Vale, me sirve. ¿Qué? Y no. No sé lo que es. Dale, no es en serio. Es que no sé lo que es. He hecho clic derecho y se me ha borrado todo, tío. F. No me acuerdo los colores, perdón, ¿eh? No me acuerdo los colores, así que lo voy a dejar sin colores. Creo que era algo así. No me da tiempo. Me estoy riendo, no sé. No puedo, me estoy riendo, no puedo. Creo que me hago tiempo. Socorro. No, pero me falta algo. Let's go. Let's bueno, go. Este está hecho así nomás. Este se nota que no tenía tiempo, ¿eh? ¿Cómo era esto? Hostia, ya lo he cambiado, creo, el rollo. No, esto es imposible. Esto, perdón, el último dibujo me parece no voy a poder hacer, ¿eh? Yo no sé qué es, no sé. Creo que era esto. Estoy segura de lo que he visto. Creo que esto sería verde por ahí. Tío, no hay tiempo. ¡Cabeza! No. Me están matando, ¿eh? Me están matando. ¿Qué coño es esto, tío? No puedo comer, por favor. Sí, vamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Voy a dibujarlo tal cual. No, amigo, no le puedo poner color. No me da el tiempo para poner color, ¿Qué demonios? Madre mía. Ya no me acuerdo los colores, mierda. Creo que me has hecho tirar escupitajos ahí, chiquitines. No sé. Te lo juro, por Dios, que no sé qué es esto. Es muy abstracto. Es muy abstracto. Yo no sé si era abstracto. Esto es imposible, macho. Ah, bueno. Vale, vete. Me lo hicieron facilísimo este. Gracias. También a mí, sí, sí. No sé qué es esto. Era así. Yo voy a poner tal cual lo que me llegó. O sea. No me da tiempo. No sé qué. Ya salí yo. De locos. ¡Que no! ¡Que no! ¿No? Creo que este es el último, ¿ya? No me da tiempo, tío. Muy bien. Madre, qué desastre. Prepárense para el desastre. Es que esto sí. Me tengo fe, no lo puedo creer. Se viene. Yo lo hice fatal, la verdad, fatal. Esta modalidad me hace mucha gracia, la verdad, así que vamos a ver. Maravillosa. Prepárense para mirarse encima. Vamos allá. No, ahora es cuando vamos a sufrir. Vale. ¿Qué es eso? Sobre todo porque ahí ya empecé yo mal. Ahí ya empecé yo mal. Nunca vi esto. Yo tampoco, y creo que es en lo que ha acabado. Yo no lo veo tampoco. Nunca vi nada parecido a eso. Es lo que ha acabado. Sí, creo que yo también sé lo que acabó. Por Chucky, Arda, pero... Ha acabado por mí. Nunca vi nada parecido a eso, por Dios. Hostia, las patitas, mira qué gorditas, y yo las hice como un pollo. Es que es mago. Se parece a Alito Mago. Es Alito Mago, sí, es Alito versión mago. ¿Por qué? No soy amarillo, ¿no? Es la barba. La barba también. La barba. Hostia, es un ser humano pollo. Es Gandalf, pero de color violeta. Bueno, Dumbledore. Ahora es todo humano. El pollo se ha vuelto humano. Sí, sí. Ese momento, buenísimo. Ese otro momento, increíble. Ahora es un duende. A mí me llevó el duende. Se chocó. Buenísimo. ¡Qué lo pintó de verdad! Yo pensaba que era un cumpleaños. ¡Venga, regalitos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ole, ole! ¡Ole, Penca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre de Dios! ¡Tómalo ahí! ¡Muchas gracias por esos regalitos! ¡Gracias, Mile!
¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Qué coño? ¡Te va a comer la espera! ¡A invitarlo! Pensé que era un first person de una tarta, ¿sabes? ¡Ah! ¿Cómo? Ya, vale, vale. ¡Claro! Ahora es un selfie, tío, realmente. Parece un muñeco de nieve, tío. Ya sí, 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 total. Ya no conserva el gorro. No le pusiste el gorro. Ya le sacaron el gorro, a mí me llegó sin gorro. Le sacaron el gorro, ya no llegó al final. Llegó sin gorro. Cada vez peor. Llegó cada vez peor. A ver... Ha perdido. Ya no tenía presupuesto por sombrero. Hostia, lo que ha acabado Chucky. Ay, Chucky se convirtió Chucky, en un muñeco de nieve. Chucky desapareció. Pobre Chucky. Literalmente desapareció. Mierda. Lo hicieron bosta, pobre Chucky. Pobre Chucky. Ojo, vale. Oh, madre mía. Oh. Vale, madre sí, mía. Ojo, ¿eh? Ojo que le pusieron cuerpo y todo, ¿eh? Alito se esmeró. Tenía tiempo todavía ahí. Bueno, ay, no, qué bonito. Sí, yo llego para negro. Los colores nunca llegan al final, ¿se han dado cuenta? Hay que no ni verlo. Claro, hasta tiempo. No da tiempo, luego va a ser negro, blanco y negro. A mí me llegó este, creo. ¿Qué cojones es eso? Sí, este. ¿Qué cojones es eso? Tiene cuatro ojos, what the fuck. Cuando haces a Pikachu con nariz de roto. Yo, Rukia, reconociste a Pikachu en ese dibujo de arriba. Eres la puta ama, tía. Con los rayitos. Yo no lo habría entendido. Pikachu de Rukia. Pero, ojo, que volvió a colorar así todo. Bien, bien. Le salió pelo y se convirtió en un gato. Se convirtió en un gato. Se convirtió en un gato. ¿Qué es eso? Le faltó uno. Le faltó uno. Un gato suelto. ¿Eso qué es? ¿Cómo? ¡Está muerto! ¿Qué es eso? Es una cruz del cementerio. Murió. Después de eso murió Pikachu. Lo hemos modificado tanto que al final ha palmado. El universo lo destruyó, hijo. No puedo seguir esta criatura aquí. Evolucionó demasiado. Sí, verdad, es bestial esto. Lo he guardado en el Discord porque me quieren ver de recuerdo. Ay, Dios mío. ¡No, joda! ¡Hostia! Yo también le iba a pensar otra vez. Voy a decir yo lo que pensaba que era luego, tío, ¿no? Yo sé en qué derivó esto. Claro. A mí no me llevaría un plátano. A mí me un poco. ¿Cómo? No. Qué bien hecho, para mí eso no era un plátano. Ah, mira, bueno. ¿Qué? ¿Qué se está transformando esto? Salieron hojas. Me flipa porque va al revés, o sea, va cabeza más. Cuando normalmente va a menos dibujo, que hacéis más dibujo. El mío es un poco más minimalista, ¿eh? Esto fue derivando de una guapa. Bueno, bueno, está bien. Yo pensaba, Lito, que era un taco. Esto fue una sopa o algo de eso, o sea, de verdad. Las plantas. Era un caldo. A mí no me llegó nada de esto. Era un me caldo, llegó amigo. Algo que parecía. Eso me llegó a mí. Eso me llegó a mí. Que no me dio tiempo ni a mí. Y claro, yo pensé, ¿qué coño es esto? ¿Un maní? ¿Cómo la lía? ¿La pipa de aguacate? ¿Qué coño es esto? ¿Cómo la lía, amigo? Al final, pues toma, ya estaría. A mí me llegó eso y dije, ¿qué es esto? La bandera de Camerún, pues lo parece. Mismo. ¡Camerún! Y así nos hemos quedado. El plátano. El plátano, ¿qué coño? No es se pudrió el plátano, gente. Si os dan eso en algún lado, tirarlo, por favor. Precioso el plátano. Precioso. Eso no era de Canarias. Tío. Qué cosa más maravillosa. Ay, Dios mío. Siguiente. A ver. Oh, bueno. Cambio de dibujo, ¿eh? Sí, sí, dije no. Esto, madre mía. Hostia. Hostia, ¿qué acabó esto? Mira.
Acabó ese es el de Play 2. Ese es el de Play 2 y Arda hizo el de Play 4, seguro. Quería ser el de Xbox y todo, con eso te digo todo. Pero luego dije, nada, nada. Digo, nada, voy a hacer el de Play. Y lo que hice fue actualizarlo a la versión de Play 4. A la Play 4, sí, sí. Total. Pero no sabía cómo eran los colores de los botones. Tiene un corazón, el círculo ha cambiado. Ya solo tiene... Solo tiene un analógico y no tiene ni cruceta ni nada. ¡Ole! Ha roto la cruceta, pero han desaparecido los analógicos. Esto es la evolución de una generación. Es más ergonómico, es más redondo. ¿Ves? Aquí se fue aquí, por supuesto, ¿eh? Aquí los colores ya cambian un poco. Bueno, esto parece ya un mando de la Super Nintendo, ya. Sí. Pero yo dije, ¿es el de Play? Es la evolución. Y... Bien, bueno, los analógicos, grande. Bien. Oye, yo le puse analógicos también. ¿Eh? Vamos. Bueno, pues Z y analógico. Esto tiene un círculo grande en el centro, bien. Este era el diseño piscola. No me dio tiempo. Este parece la nave de Futurama. Faltó el puñetero cable, tío. Sí, vale, esa nave de Futurama, tío. Cuando sin cables, inalámbrico, pero... Y lo mejor de todo es que has puesto PlayStation 1 y efectivamente era el de PlayStation 1. Bueno, el mando ha llegado un poco atrofiado. No me dio tiempo. El mando ha hecho lo que ha podido, pobre. Yo pedía reembolso, ¿eh? Es ergonómico. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Dibujar un mando, ole, con 3 segundos dibujar un mando, madre mía. Esto no lo entendí. Nada parecido a eso. Yo veía un pene. Vale. O sea, no lo entendía. Yo veía un pene. Con ratón. O sea, es imposible tener esa letra. No me jodas. Yo empecé a dibujar y dije, no, va a salir algo que no. Me estoy acordando de lo que va a llegar y ahora entiendo todo. No, me tengo que cortar mucho, ya te digo, porque... Intenté dibujar a Magneto, no sé. Toma anuncio diciendo, voy tu regla. Magneto diciendo la caracola, es maravilloso. Ay, qué Magneto. Es maravilloso. Y va a decir una paridad. Claro, a mí me llegó esto y yo vi un pene con bufanda, ¿vale? Pero claro, dije, no puede ser, estamos en un streaming friendly, ¿vale? Tiene cabeza de poronga, la verdad. Entonces le hice un poco punky, ¿vale? Pues ¿qué es esto? Tengo ni puta idea de lo que es eso, o sea, no sé. Pero a mí me llegó otra cosa totalmente. Yo sigo sin saber lo que me llegó. No me acuerdo. ¿Eh? Amigo, no me analizo. Un gato me llegó a mí. Se ha convertido en Pepsi Man. Es Pepsi Man. A mí me llegó un gato azul. Eso me llegó a mí. ¿Por qué Magneto es un gato? Ahora entiendo, ahora sí sé lo que me llegó a mí. ¿Por qué Magneto? Todo el mundo se convierte en gato aquí, tío, ¿qué pasa? Claro, ahora entiendo por qué me llegó un gato. De la barriga. Ay, no, eso fue después, yo, mía, me dio. No. ¿Qué demonios? Es Pikachu otra vez. Hemos vuelto a Pikachu. Siempre acabamos en un gato. Bueno, a Pikachu una especie de punky con problemas de movilidad. Uf, un pájaro ahora, ¿no? Ya, bueno, esto ya... No puedo yo con esto, no puedo. Hostia, ¿qué era esto? Esto se me olvidó todo lo que era. Ya no sé. Magneto, ¿eh? Magneto diciendo la caracola. No, no hay mensaje ninguno. Qué maravilla. Ay, Dios mío. Terrible. Llorando, tío. O sea... A ver qué sale de aquí. No puedo con el magneto ese. Yo recuerdo más Pikachu, ¿eh? Vale, aquí está. Me cago en la puta. Otro gato. Así nos hemos liado todos. Tenemos el día de uno. Amigo, era el primer dibujo. Tenías una banda de tiempo. ¿Qué quisiste hacer? Ponele voluntad a la vida, por favor. ¿Qué le pasa en la boca al gato de Tekken? Qué maravilloso. Los bigotes ahí de...
Es una rata ahora. Es una rata. Bueno, va a picar tu ojo. El rabo vuelve a ser Pikachu. Literal, claro, es que te la vas a transformar en Pikachu, este ser. Ya está tuerto otra vez. Estoy fe de que es una rata. Es que no sabía ni qué hacer, te lo juro. ¿Y esto? ¿Qué, niña, ¿por qué le puse una flor en la cabeza? No entendí nada. Yo de pedo le llegué a hacer la flor en la cabeza y festejé, porque dije, espectacular. Buenísimo. Buenísimo. Y se la hizo, se la hizo. Hemos perdido la floría. Ese es el gato que te llevó, Dani. ¿Preparado? Claro. En teoría dibujaba a Pikachu otra vez, pero malamente. Me cago. Es un Pikachu, tío. El gato. La cosa va de Pikachu. Me encanta, tío. Me encanta. Y la cuestión es que se dijo algo simple. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A mí de esto me llegó algo súper mega random, tío. Te lo digo en serio. Algo que no tiene puto sentido. ¡Guau! ¡Mierda! Yo dibujé lo que me llegó. ¡Sonia! ¡Sonia! ¿Sonia? En vez de una Sony, una Sonia. En vez de una Sony, una Sonia. Una tele del chino, básicamente. La de atrás, la de arriba está enchufada y tiene mando. Esta de abajo ya. Sí, sí, es un poco más vieja. Sonia. Pero las antenas las conserva y ya no. No, ya no. Ya. No. Ya aquí se perdieron las antenas. Color, ni antena, oye, ni pero mando. Ha dibujado la mesa, ¿eh? Madre mía, muy bueno. Tiene que parecer un ordenador. O sea, no, sí, es que ya, se esmeró mucho en la tele, pero la mesa en la B. La mesa, buenísima, tío. Ya, es un horno, eso. No, parte de la tele. Una tele a un microondas, Juan. De una tele a un microondas. Hasta ahora se dibujó. Esa mesa se cae un poco, ¿no? ¿Por qué a mí no me llegó esto? ¿Por qué a mí no me llegó eso, tío? Esa torcida, esa torcida. La puta ya se está torciendo ya. Pero qué demonios. Pero por qué lo tachas. Está para tirar ya. Dale, ya, dale la cruz ya. A mí me llegó, creo que. Porque estaba de lo que tachada, puso eso no lo entendí. Creo que después no de lo entendí. Que puso Lito fue lo que me llegó a mí. Estoy segurísimo. Eso fue lo que me llegó a mí. Y yo, en plan de, ¿qué coño es esto? No lo entiendas. No lo entiendas. No, gózalo. Y yo dibujé lo que me mandó. ¿Por qué está tachado? No lo sé. Buena pregunta. La tachada. Pero se ve que era importante la tachada, ¿eh? Porque... Se ha mantenido varias generaciones. ¿Eh? Ay, madre. Dios. Madre mía. Una tele tachada. Maravilloso. Me encanta. No, Magua. Ojo. ¿Eh? Y esto no lo recuerdo, ¿eh? Nunca lo vi. Lo siento, Alito. Lo siento por el choripán o lo que quiera que sea eso. El perrito caliente. No sé, pero. Un perrito caliente. Un hot dog. Una salchicha. Sí, que me llegó, sí. Ahora lo sé. Eso es una papa rellena de esa. Pero tenía un aso. Ahora no recuerdo, Dios mío. Le agregaste ahí condimentos a todo. Esos dientes diabólicos. Cada vez tiene peor cara el bicho, tú. El pan ya no llegó, ya. El pan, ¿qué es eso? No, no, no. ¡Hostia! ¿Qué se está fumando? Ya sé lo que me llegó, no me acuerdo. Está fumando. No te entiendo. ¿Se convirtió en pizza? Sí. En pizza, sí. Tío, esto es como el meme de cuando lo pides en Amazon, cuando te llega de AliExpress. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Está hablando. Braille, no sé qué es eso. ¡Socorro! Habla en braille este señor. Oye, lo de Tekken es un Kamehameha. Ay, Dios mío. Lo de Tekken es un Kamehameha. ¿Qué es esto? Está crucificado el hombre. No me lo creo, tío. ¿Qué es esto? Y la síntesis más absoluta, ¿eh? Un señor comiendo una salchicha a una cosa súper abstracta, ¿eh? No, a una piedra que lo mata. Bueno, es la representación de un señor comiendo una salchicha. Yo pensaba en la piedra, o yo qué sé. Se pillaron la salchicha por el camino. Qué maravilla, por Dios. Tío, me duele el pecho de reírme, de verdad. ¿Cómo lo sé, loco? El pecho, la de barriga, no puedo. Voy a tener agujetas. Vamos a ver. Ojo, vale. Se viene. Hostia, vale. Hostia. Lo que me llegó a mí fue una auténtica locura. Ya sé lo
eso no me llegó. No sé qué me llegó. Oh, Dios mío. Ni me acuerdo que me llegó a mí. Ni idea. Sí, ahí está, claro. Eso me llegó. Ay, madre a mí, mía, mi cómic. Pues que sé. Pues que sepas que se dibujó tal cual. Es que, parece amigo, un muñeco no saliendo de una lata de refresco o algo así. Amigo, qué Dios carajo. Me muero, ¿eh? Me muero. ¡Carajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Y eso es un perro! Ah, vale, ya me acuerdo lo que me llegó. ¡Madre mía! Oye, oye, esa vuelta por el negro. ¡A mí me llegó esto! Invertió el fondo y pensé que era una tumba. Eso fue que sin querer se me pintó de negro. Sin querer. Se viene. No iba a ser así. Yo no recordaba los colores. Esto es abstracto, gente. Nedesis esto es... convertido en una bolsa. Sí. ¡Ay, que me muero! No llega ni el gris. ¡Que me muero, tío! ¡Me veo! Ojo. ¡Una me bolsa, veo, cabrón! ¿Pero qué? Por Dios. ¡Buenísima! Así se ha quedado. Así se ha quedado. Nadie puso de marca, una bolsa de marca o algo, chaval. El Nemesis se convirtió en bolsa, tío. No me lo creo. El Nemesis a bolsa. Nemesis tiene forma de bolsa. O sea, si tiene bolsa. Nemesis en plan que si tiene bolsa. Tiene bolsa, dice. Ay, Dios. Hostia. Maravillosos. Ay, por favor. Nemesis. Espera, esto tengo que tuitearlo. Espera. El pobre Nemesis. Tío. Es la última transformación. Nemesis es una bolsa. Ay, Dios. Perdón, el tío. En lo que estaba destinado a hacer. Sí, sí. ¡Una bolsa! ¡Ay, madre! Pobrecito mío. ¿Sí? Completamente de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién es? Sí, ¿cómo? ¿Quién? ¿Qué fue eso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué está pasando? La claro. ¿Tele? ¿Qué? ¿La tele? Mi hermano que está rasgando porque lo mata. Hermano Dalito, ¿qué pasó? Ahora lo entiendo todo. Está jugando Monster Hunter, lo matan a cada rato al rasgo. Dios, necesito ver agua, me meo. Se mea. La última transformación del Nemesis en una bolsa. Es fantástico, tío. Oh, por Dios. Reventada. Pobrecito Nemesis. ¿Quieren echar la última o qué? ¿Nos va... ¿Quieren ir al baño? Yo por mí sí, ¿eh? Sí, sí echamos otra. Yo por mí también. ¿Pero vais a ir al baño o algo? Ay, Dios mío. Yo voy a mear. Va. Yo sí, por favor. Venga, vayan a mear. Momento baño ahora todos. Ahora, otra breve pausa. Comer, dejo ¿no? esto conectado por si el que se quede quiera también... por el chat, ¿vale? Yo sigo comiendo. Me vaya a dejar quitar la cámara, ¿eh? Si es que doy asco, me paso el día comiendo, si ya lo sé. Me voy a dejar ya está tarde, la ¿no? Cámara. Comiendo. Porque es que, mi móvil está no, ardiendo. Hoy compré un pan nuevo y es como dos veces más grande de lo, y gordo de lo normal, no sé. ¡Hala! Yo no sé por qué está pero... Hostia, el papel. Perdón. Si os digo que mi móvil está literalmente ardiendo a 500 grados, ¿lo creéis? Sí. Pues le quita la cama, básicamente por eso, porque está ardiendo. Es normal. Me da miedo que haga ¡pum! Ay, Dios mío. Qué risa, ¿eh? Joder, risa es poco. Hola, ¿qué tal? Yeah. Hostia, yo tengo hambre también. Mi pobre Némesis, ¿cómo ha quedado, tío? Una maravilla, convertido en bolsa. Qué depresión me ha dado. ¿Eso de qué es? ¿De paté? ¡Paté! Qué rico, tío. No tengo nada. Hoy me hice unas tortas mexicanas. Salieron buenísimas, ahí con su pimientito. ¿Pero como fajitas o...? ¿Cómo? Fajitas, rollo lo cortas en tiras sí. y lo fríes. Qué rico. Muy fan. ¡Ay!
de cerdo, lady. ¿Estáis bien? Yes. Voy a hacer cosas raras con las manos. Comer. Sí, el otro día descubrí el truco que funciona del maquillaje. Tú cuando quieres enseñar algo a alguien... Es este mechero, ¿vale? Claro, no se ve, pero claro. Atrás. Si haces el truco de Claro, no le va a salir. ¿Eh? ¿O sí? Ahora no sale. ¿No sale? No quiere. Sale. F. F. Me han timado. Voy a ir a prepararme algo para cenar porque... ¿No tendrás que pasar la mano por delante? No, creo que es porque cambié el modo de foco y no lo puse en reconocimiento facial. Igual es por eso. Pero aún así tiene que reconocer algo, ¿sabes? Porque si yo me muevo, sí que me enfoca. Sí, el micro también se te queda atrás también. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. El truco de las de maquillaje. ¿Funciona? ¡Sí, funciona! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Estás comiendo, Poppy? Que aproveché. Eso, buen provecho. Yo les iba a decir a todos si querían. Cuando hicimos esta última y terminamos el streaming. De seguir fuera de streaming y pudiendo poner nepes y estas cosas. En plan. ¿Quieres poner nepes? Más de relajo, ¿sabes? O sea, el seguir el streaming fuera... O sea, seguir el streaming... O sea, ¿quieres poner nepes con nosotros en privado? Vale, vale. Parece que quieran seguir fuera de streaming y que se unieran por ahí los chocobillos que quisieran de... sin voz, obviamente, pero por ahí en el chat. Bien. Y podemos... Sí. Podemos hacer unas partidillas más o hablar o ver unas pelis o cositas así. Más privado lo veo. Me parece. Lo veo. Nice. Sí. Más privado. Y los que sean los suscriptores que se quieran unir en el Discord, pues. Pues a dibujar penes. Se unen. Todos a dibujar penes. Todo dibujar nepes. Los muevo al Discord. Los muevo aquí al sótano. Ustedes, los demás no vais a poder hablar, pero tenéis el chat para escribir de Gartic Fog. Y ahí, si queréis incorporaros algunos a jugar. Vanille dijo que se iba a quitar la cámara. ¿Ves? Por ejemplo, sí, porque me está ardiendo el móvil literal, ¿eh? Y me da miedo de que haga pum. Le arde el móvil. Le arde el móvil. Y a mi con no ha llegado todavía. A mi con todavía falta. Ay, Dios, de verdad. Qué calor es de la risa, chaval. Es que este juego es una pasada, o sea. Ahora es que no hay cam, me voy a quitar esto. Ahora te desnudas. ¡Desnudo! Pero hay que hacerlo al revés. Primero te desnudas y luego ya si es no quitas la cam. A ver si se va a activar por error y se va a liar. Se nudes. Mira, pues mira. Estaría divertido que se viera algo, ¿no? Claro. Sí. Sí, porque ya sé que ahora muchos se irán a comer, a cagar y a hacer cosas cuando termine. Y entonces, pues si quieren volver después, pues estaremos ahí en el Discord, ¿vale? Para que lo sepan, hablen por el establo o muévanse en un canal de voz y les muevo y ya está. ¿Vale? Que vamos a jugar en off con los subs, ¿vale? Que en streaming no puedo jugar con ustedes por si acaso. Pero fuera de stream sí podemos, y podemos ser más aquí y liarla. Ah, gracias a todos por las felicitaciones, chat. Que no he podido hablar mucho con ustedes porque se ha liado par de aquí, pero bueno, ya sabéis que gracias y que aquí estoy todos los días. Que mañana hay streaming, normal, ¿eh? Aquí voy a estar yo streameando, que tengo que jugar a los Raiders, que a ver si conectan los servidores. Mañana, espero que sí. Esto no puede ser. Te compras un juego y no puedes jugar. Oye, supongo que jugaré ahora una versión normal. Amigo. ¿Qué ha pasado? Creo que no estoy. Me iba a preparar algo para cenar. Poppy, no te ahogues. Perdón. Me recuerda a mi sobrino pequeño que ahí cuando. No, ella, yo la estoy imitando. Me la veo 3 horas con el brazo así y digo, no sé qué le pasa.
Necesito ayuda. Voy a poner también mi brazo. No lo miré, ¿qué estaba haciendo? No lo vi. No me di cuenta. ¿Qué le pasa a Mikon? ¿Que no se le ve? Perdemos a Tekken, la perdemos. Madre mía. ¡Adiós, Tekken! ¡Bombona de oxígeno para Tekken! F por Tekken. Maravilloso. Pero yo sigo sin saber lo que estaba haciendo. ¿Me estaba haciendo qué? ¿Qué? Estaba haciendo nada. Te estaba agarrando por debajo a la cosita. Estás. Bueno. Ojo, ahora. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ahí vamos. Seguimos. Ahí vamos. Ellos están. Repite. A ver. Vamos allá. ¿Tenemos todas las manos para dibujar artísticamente? No. Acá está, mismo. Sí, las tengo encima de la mesa. A Vanille está muteada y no está. Qué vergonzosa ella. Espero que ahora hable. Supongo que no ha llegado. Estará meando y cambiándose y no sé. Falta ella. Es que claro, es que yo veo cosas diferentes. ¿Dónde? ¿Cómo? De yo. ¿Cómo? En el stream. Aquí estamos colocados diferentes. Ah, sí. En el stream se nos ve inversos. Pero en Discord tengo a Dreamer. ¡Oh, no, no! F para mí, me acabas de romper el corazón, ¿eh? ¿Viste? Yo a Popi lo tengo al costado. ¿Qué, me está metiendo claro, por debajo? En el stream yo tengo a Dreamer encima. Eso y ilusiones para nada, ¿eh? Es que te ha pasado la cara. Arda la cara. Entre los ojos de la boca. ¿Arda así? No, no. Se le cayó la cara. ¿What the fuck? ¡Qué buena! Este es mi favorito, este. ¡Uy, ese me encanta! Bienvenido. Ese es mi favorito de Nacho también. Parezco un calcetín de estos cuando le pones una boca y unos ojos. Sí, sí. ¿Vanil? ¿Estás? ¿Has vuelto? Ya estoy. ¡Oh! ¡Mira! No, VTuber. Hablando de eso, hay un VTuber. Este es el mejor. ¡Hostia! Ese sí es el mejor. De los Sims. Oh, eso sí que da miedo. Wow. Da mucho miedo. Arda Kawaii. Pero va como con delay, ¿no? Sí, un poquito. Sí. Voy con retraso. No pongo un poquito. Así hablaba lleno. ¿Qué te pasa? Arda, sí. Cierto. Qué miedo, what the fuck. Es un anime. ¡Qué guapo, ese me gusta, ¿eh? Ay, sí, me gusta mucho. ¡Arigatou gozaimasu! O sea, que en clip para mí, chicos, por favor. ¡Qué guapo! ¿Cómo? Malito. ¿Qué? Me sirve. Me sirve. Me sirve. ¡Hostia! ¿Qué te pasa, los cachetes? ¡Ay! Arda chiquita. Es Arda chiquita. Dios mío. Aku. ¿Por qué se chiquita? Está petando? No lo sé. No debería. Porque estás cambiando de filtro. Pero cuando cambias esto ya no. Ya. ¿Ves? Pero es que ahora somos muchos. Eso sí. Acuérdate. Eso sí puede ser. Pues ya está. Pero este no peta, ¿ves? Este. Estamos todas, ¿no? Y todos. Sí. Sí. Y todes. Venga. Una normal. Venga. Última partida, chicos. Ninguna de estas partidas es normal, pero vale. Ya, yo no sé, estoy intentando entender qué es normal en este juego. A ver. Es anormal. A ver qué pasa. Pensar ahora primero, pensar ahora, antes de empezar. Pensar lo que vais a dibujar ya, antes de darle. Ah, sí, sí, no te preocupes. Pues yo creo que ya lo tengo, ¿eh? Yo no lo sé, pero se me ocurrió. Yo también lo tengo. ¿Hacemos una temática en concreto? Ojo. Se podría. Se puede poner, por ejemplo... Berenjena. Por ejemplo, poner, qué sé yo, película. Harry Potter. O película, en general.
O películas. Venga, películas en general estaría bien. Claro, pero es que no. O series. Videojuegos, ¿qué coño? Videojuego, venga. Venga, que ya tengo uno en la mente. Tengo el videojuego perfecto en la cabeza ahora mismo. Espera, que yo estoy pensándolo. Sí, da igual. Yo también. Ya lo tengo, yo ya lo tengo. Sí, yo creo que también, ¿eh? Tengo muchos. Y yo. Vale, ya está. Yo no lo tengo, espera. Vale. Es que yo tengo muchos juegos aquí ahora mismo en la cabeza, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. Hago lo que ponéis, que no sé dibujar. Ser el favor. Pobrecilla. ¿De quién es el cumple? Espera, que me he visto para la ocasión, que por ahí no saben de quién. ¿Cómo? Es el cumple. Soy yo la cumpleañera. La raza, la reina. ¡Bravo! Ahí está ella. Confeti ahí. Luego, ay, para barrer vas a sufrir, ¿eh? Sí, Dragos, ¿eh? Como pase eso. Verás. No, pero no sé. No. ¡Ay! ¿Qué hago? Espera. ¿Qué hace? Atención. ¡Ah, ya sé! Ya tengo. Ya tengo. Venga, vamos, bebé. Pero necesito. Go. Necesito googlear para ver. ¡Bah! ¡Ah! Bueno. Vamos allá. Si no, no me sale bien. Vale. ¿Es poner un juego o poner algo del juego? Yo he puesto el juego del juego. ¿El nombre del juego? No. Una historia. Es una historia con un videojuego. Que va de eso, esto, de poner una historia. Yo he puesto el nombre del juego y ya está. Vale. No, es que entonces... Bueno. Listo. Ok. Hostia. Ya está. Lo puse difícil, ¿eh? La puse muy fácil. Yo lo puse difícil. Lo puse una fácil también. Yo lo he puesto fácil. Yo no tengo lo que he hecho. ¡Ojo, qué guapo este! Bueno, me sirve. Buah, me da que el que puso. Que lo puso Vanil. Esto lo puso Ardash. A mí me llegó el Ardash fijo. Me cago en la leche, Merche. Yo tengo un problema, que es que no sé lo que es. Hostia, uy. Es que... ¡No! Problema. Madre mía. ¿Cómo madre era para mía deshacer? Acá. Control Z y le das para atrás ya, directamente, más rápido. Lo tengo. Madre mía. ¿Y cómo hago yo esto, chaval? ¡No! ¿Qué te parió, Anil? O sea, en fin. Te quiero, Teke. Sí. Wow. El mío es súper mega complicado también, pero bueno. La goma de borrar. ¿Realmente borra o realmente pinta? Creo que pinta, ¿no? No da igual, si el fondo es blanco. Porque borras el logo y todo, ¿sabes? O sea, que... Sí. Joder, vaya castaña esto, tío. Esto es una castaña, loco. Me he equivocado. Vaya castaña. Yo me doy por satisfecho. Vamos. Hostia, que poco tiempo queda y yo aún no he hecho nada. Yo también estoy entretenida en tonterías. Madre mía. ¿Por qué no me pinta esto? Ah, coño, porque es la goma. Y yo pinto. Uy. ¿Qué? Y casi borro esto. Madre mía, Rosalía. ¿Qué va? ¡No! ¿Qué dices? ¡Corre! ¿Qué dices? No me da tiempo. A mí tampoco. Estoy en mi salsa. A mí tampoco. Ay, me salió muy mal, ¿eh? Pero bueno. No me da nada, no me da tiempo, macho. ¡Sé qué hacer! No sé ni qué he hecho, chaval. Blanco. Quería hacer cositas, pero no me va a salir ahora. No, no me da tiempo. ¿Cómo? ¿Esto qué? Amigo, ¿qué es esto? Ay, ¿y ahora no te escribo? ¿Cómo se llamaba?
No tengo ni puñetera idea. ¿Qué videojuego puede ser este? ¿Qué videojuego puede ser este? No, esa no es un cazafantasma, no me jodas. ¿Qué es esto? No tengo ni puta idea, la verdad. Ni idea. Me lo invento. Vamos. Ni idea. Te odio, Baril. No sé qué es esto, amigo. Ahora, no, sí, ahora empieza la madre. Vale, que le haya tocado el mío. Bueno, ¿eh? Hostia. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Me cachis. Ah, vale, vale. Qué chido. A ver. Este no fui yo. El que dijiste que creías que era yo, no soy yo. No soy yo, claramente. No yo, y encima yo estoy... Pero lo voy a intentar. Sí, yo tengo un problema, que no sé dibujar esto. Hostia, esto tiene que ser rápido, ¿eh? No sé dibujarlo. Y tu color, cógelo. No tengo ni idea porque es un juego que no... Pues busca en internet y a ver qué es. Y intenta imitarlo. ¿Qué estamos haciendo todos? A ver. Me gusta, me doy por satisfecho. Vamos. A ver si me da tiempo. Qué fácil es decirlo, madre mía. Esto es una mierda. Ah, vale. Voy a arreglarlo. Ya hay tiempo. Me doy el capricho. Arreglando y todo. Sí. Arreglando lo que no se puede arreglar. Oye. Madre mía, ¿qué acabo de hacer yo aquí? Uy, me ha quedado un poco. Quizás no lo estoy arreglando muy bien. No, ¿eh? Quizás no debería haberlo tocado. No. Creo que yo esto ya no. Ay, me cago en la. Joder. Es que yo dibujando te me da vuelta, macho. Ay. No sé, amigo. Hice lo mejor que pude, lo siento. A quien le lleve esto, que me disculpe porque... Fue igual que yo, porque... No, eso dice yo, tal vez, sí. Esto... No de hoja, sí. No sé. Solo sé que no sé nada. ¿Cómo? Esto no es ningún videojuego, a mí no me jodan. Yo a todos los estoy poniendo con interrogantes porque ni idea. No sé qué videojuego es este, amigos, de verdad. Me encanta este que me ha llegado ahora, ¿eh? Buenísimo. No sé qué lo ha hecho, pero chapó. No sé si llamarlo así o llamarle... ¿Cómo se escribe? Joder, qué bueno yo, madre mía. No sé cómo se escribe siquiera. What the fuck? No, amigo, se pasaron. Se pasaron. ¿Qué es eso? ¿Esto cómo lo hago yo? Vale. No se puede, esto no se puede. Se pasaron, mira, ¿eh? Este juego, este lo ha puesto Dani, porque yo creo que es el único que conoce este juego. Verás. Pero, esto es imposible, macho. Es que... Me cago en todo. Ellos quejándose todos. Es que es difícil. Algunos tienen mala leche. Qué telita. Oh, amigo, no me joda. Yo creo que está bien. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es que, joder, macho.
Dios santo, pero mira esto. Concentración a tope. Sí, bueno. Espero que se entienda. O sea, perdón, ¿eh? De verdad. Juro que hice mi mejor esfuerzo. A ver. Yo me tengo que jubilar esto, ¿eh? Porque, madre mía. Dios mío. Yo no valgo para esto, ¿eh? Pero bueno, por lo menos no lo pasamos bien. Que me parió. Ay, qué madre. No me da tiempo, tío, no me da tiempo. Eren, maldita sea, ya casi. No. Es un desastre esto, amigo. Soy el peor. No. Esta es mi peor ronda, ¿eh? No sé qué cojones he hecho, la verdad. Peor que la primera. Peor que la primera. He hecho. Uy, le faltan, bro. Cago en todo. No sé qué he hecho. Que no sé qué. Peor que la primera ronda. Increíble. Involucioné. ¿Qué es esto? Yo tampoco sé lo que es. ¡Ah, espera! ¡Sí sé lo que es! Creo que se escribía el título. Mira, el título sí lo voy a buscar. Se supone que son videojuegos, ¿eh? Claro. Se supone. Pero... otra cosa es que lo parezca. Ya, eso sí. Amigo, ¿cómo te llega una cucaracha? Que este te dibujo es espectacular. O sea, increíble, de verdad. My God. Oh, vale. Estoy vale. Flipando y esto no lo hago. Estoy flipando. Este ya sé quién es también. Amigo, joder. Tengo que hacer. Hostia, es rápido esto. Vamos, leche. Color. Me ha tocado el dibujo. ¡Buah! Que no, que esto es mucho tamaño. Que me ha salido muy grande, gente. Oh. Que me ha salido muy grande. No sé, pero tengo la impresión de que el dibujo que me llegó ahora es de Daniel. O sea, ¿por qué? Porque no tiene puto sentido. Pero bueno. Espérate. Ay, qué locura. ¡Qué boludo! No. Estoy cambiando de colores aquí de uniforme. ¡No! Chicos. He tenido peleilla con los colores. ¿Pero por qué dibujo? Luego paso la mierda ese y se borra la línea, ¿no? ¿Dónde te sentaste, Rubio? Güey. Herramienta, se me volvió loca. La has liado. Pues algo así. No me da tiempo a más. Nada, amigo. O sea... Me cago en la ¡oh, cona, no! ¡Se me pasó algo! Me vale. So nice. Intenta hacer lo mejor que podía. Esto es una mierda, pinchan un palo, tío. Muy claro, un detalle. Sí. O sea, tienen que adivinar este dibujo, o sea, es impresionante. Ahora, ya está. Fuck. Madre mía. Lo dejo así que no me ha dado tiempo. ¿What? Oh. No, amigo, ¿cómo no? Si no adivinaste vos, ya está, no adivinaron. Es Link, no Zelda. No, no es lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Pero cómo llega el videojuego, Alito? Ah, que esta es la última ya. No sé qué es esto, ¿qué es esto? Se va a pasar rapidísimo. Que no sé ahora, qué es esto. Madre mía, qué locura. Me encanta la cara, ¿eh? La cara de este Link es espectacular. No sé qué es esto.
Vale. Yo, Aleko. Iba a poner ese canario, pero no me salía a escribirlo y ya no puse nada. No me dio tiempo a ponerle nombre ni a la última viñeta, tío. A mí hubo un personaje que no me salió el nombre y puse... Ya. Vaya, vaya dificultad hemos metido aquí ahora, ¿sabes? Buah, tú. Horrible. Me ha pasado volando con la concentración ahí. Venga, vamos. Link y Navy viajando sobre Epona. Toma. Viajando sobre Epona. Toma. Aquí yo la he liado. Te pasaste. Te pasaste. Está muy bien. Obvia a Navi, lo obvia totalmente. Pobre Navi. Vale. Epona aparece el monstruo lagonés, pero me ha quedado bien. Entonces me llega a mí esto. Lo detecto que Link en caballo por el campo. Sí, por el campo. A mí se mantiene. Falta la Navy, pero se mantiene. Yo la he liado aquí. Cerda paseando en un bonito. Esto es lo que me ha llegado a mí. Digo, así no se escribe, Cerda. La he liado yo. Bueno, nice. Bueno, a mí me llevo esto y yo. Es maravilloso cómo han puesto Zelda y han dibujado un Link. Porque sí, yo me hubiese ido a Zelda otra vez. Yo también. El tema era videojuegos. Pues he hecho videojuegos. Va a pelear. Que Link llega, que Link llega al final, Link de Legend of Zelda con una espada de madera del Minecraft. Pues ya está. No, por descrito. Cloud flientaneando a Eris. Me he pasado, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡A Eris! Yo pensaba que era el Dardashi. ¡A Eris! Yo pensaba que era el Dardashi. ¿Quién la ha liado? Yo pensaba que era el Dardashi y resulta que era el de Dreamer. Me cago en la leche, tío. Fatal, fatal. Pero sí. ¿Por qué habéis hecho a Tifa? ¡Tifa! ¿Qué habéis hecho a Tifa? ¿No es un Tifa? Sí. Lo peor es de dónde va a acabar esto porque yo sé dónde va. Es verdad, tío. Se encuentra con Tifa. Fue la primera que se me pasó por la cabeza. Yo no lo hubiese adivinado nunca. O sea, de verdad, no lo hubiese adivinado nunca. Pero claro, ahora te vas a cagar. ¡Ojo! Cloud vs. Sephiroth. Final Fantasy VII. Oye, joder, a Eris, ¿cómo has cambiado? Sí, sí, sí. A Eris ha cambiado. Es el plot twist final del juego, ¿no? Al final se pierde a Eris. Eris y Sephiroth. A Eris en las manos del todo. Ah, me duele la palma. Final. Y se enfrentan en un combate final ahí. ¡Eris, no estabas muerta! ¡Era Sephiroth! ¡Fantástico! ¡Cloud luchando contra Sephiroth! ¡Maravilloso! ¡Qué es esto, tío! Menos mal. Y con una navaja. Ahora Sephiroth es navajero, ¿sabes? Te ha sacado la... Una cuchilla ahí. ¡Cuchillo de Rambo ese, amigo! ¡Buenísima la cuchilla! Va a atracar a Cloud, va a decir ¡dame una navaja! Cloud vs Sephiroth en Final Fantasy VII Remake HD4K5 parte 5. Parte 5. Ahí está. La parte en la que Sephiroth se trabaja. Perfecto. ¡Qué bueno! Se va a flipar, está guardo. Está la guardo. O sea, esto es maravillosa, tío. Es que buenísimo. Llorando. Sí, sí. Ay, qué bueno. Buenísimo. Yo me piqué el brazalete. Arda, vale. Qué guay. Yo vi el pelo y dije... Estaba todo concentrada ahí dibujando eso, ¿sabes? Increíble. Y lo pensé. Qué bueno. Es que es maravilloso, ¿eh? Cloud al principio con Aeris, luego se va con Tifa... Y se acaba pegando con el Sephiroth. Algo tiene que ver, en la historia. Es la vida total de Cloud. Tiene algo que ver. Tiene historia esto. Sí, 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 sí. Acaba con Sephiroth. Es increíble. Es su destino. Ay, Arda sin Gringel. Arda sin Gringel. Mira, mira, mira. Esto no puede terminar bien de ninguna manera. Creo que derivó fatal esto. No sé. Va, a mí me llevó esto y lo siento. Como decían juego, pues yo puse juego. Lo siento. ¿Por qué ha vuelto Magneto? Magneto en la balsa de Anita. De verdad. El pelo de Amicom parece un casco, no jodas. Estoy en el raft, sí. Estoy en el raft ahí. Sí. Valheim, es que Animal Crossing. Ambos. Okay. La mejor pista que le puedes dar. Pueden ser todos. Y ya está.
Y ante la duda, pues bueno. Ante la duda, Animal Crossing, entonces. Pues hago algo nuevo, diferente. Bueno, es lo que ha pasado. Se fue la mierda esto. Se fue la mierda. Ratchet and Clank. ¡Ay, lo entiendo todo! No te creo, tío. No me lo creo, tío. No me lo María, creo. Al principio era un chiquillo, pero luego dije, ya está. No eso es todo. No. Lo iba a poner lo de Ratchet and Clank. Pikachu y él. Pikachu y él. Pero sabía. Una historia íntima, Pikachu y él. Pikachu y él. ¿Y cómo es él? Ay, no, no, me lo puedo creer. No me lo creo, tío. Qué maravilla, tío. Ay, la iba a guardar y se me olvidó. Soy gilipollas. Bueno, lo mío no sabía qué dibujar, ¿vale? Érase una vez un robot que traga todo lo que encuentra. Ahí me cagaste, Dani. Eso es maquinario. Es que no sabía lo que era yo, pues nada. Pues hago un robot comiendo. Se nos va a hacer, ¿eh? El robot Emilio comiendo. ¿Emilio? ¿Emilio? ¡Vamos! ¡Emilio! ¡Emilio! Vamos, que esto va mejorando. Va mejorando por momentos. ¡Joder! Vale, a mí me llegó esto. Mira lo que me llegó a mí. A mí me llegó esto. A mí me llegó esto. El robotito de maquinario. Como le doy anterior, no me deja ir anterior, ¿eh? ¿Ves que era? Sima te observa psicopatamente. Después dices al final, ¿vale? ¿Ves el Pepsi, man? Increíble. ¡Qué dibujazo! Man. ¡Qué dibujazo! Pepsi Man mamadísimo, espectacular. Es que era de otra. Yo decía yo. Fatal. B. Iba a poner Brand. Una cosa en la B. Parece una persona. Con mucho azul. Ay, Dios mío. Esto no hay por dónde coger. Esto es buenísimo. Espera, que lo voy a guardar este. El de Pikachu antes era. Aquí en la silla. Pues ya ves el mío. El Pikachu guerrillero. Era una Racing Green Hell, el anterior. Yo, nada que ver, loco. No, no. ¿Cómo ha evolucionado esto, eh? Sí. Y este el de ahora, que se convirtió en pésima, que era algo. Que era terrible. Era maquinario, el robotito maquinario, ¿viste? Que se lo traga todo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo Tekken hizo que se convierta en Pepsiman? O sea, tremendo. Poner un poco de azul y rojo. Robot Emilio, en Google. El robot Emilio. Claro. Literal. Pac-Man se come a los fantasmitas. Este ha llegado perfectamente. Porque Pac-Man tiene dientes. El comecocos o Pac-Man. ¿Dónde Pac-Man tiene dientes? No importa. Mira, bien. ¡Ojo! Pac-Man, el comecocos. Me encanta cómo ha hecho la coma el bot al leer, ¿eh? ¿Cómo le mira, loco? Pac-Man te come. Parece una galleta china de estas de la suerte. Sí, total. Es lo mismo, ¿eh? Pac-Man comiéndose al fantasma. Ahí está. Bien. Llegó. Una completa. Me lo creo, tío. No me lo creo. Tremenda maravilla, tío. Algo easy. No me lo creo. No como frenzoneando. Pero, ¿qué? Sí. Madre mía. La ¿cómo chufrí yo con lo de la prensa? No, Alito nos hizo azul. No rojo. Leon visita a la comisaria hasta que sale el Liker. ¿Cómo? El Liker. Ah, vale. Ah, hostia, lo leo yo, me creo Iker Jiménez ahí o algo. Liker Jiménez. Hostia. Liker. Mira, vale, ¿cómo se ven los vídeos de Resident Evil? Esto me llevó a mí. ¿Cómo hemos llegado a esto? Esto ha escalado muy rápido, ¿eh? No me lo creo. Posible saber que ese era Leon de cosas. O sea, imposible. Pero Lego. Me muevo. Lego de Indiana Jones. Vale.
No te creo, tío. Pikachu marrón. Nathan Drake en Uncharted. Es que dije, Indiana Jones no puede ser, que no es una película, que es un videojuego. Y claro, a mí no me pusieron Lego. Y digo, pues no tiene sentido. Entonces, digo, pues el único me dijo que... Claro. El puto amo, qué tío. Guapo. He cambiado el juego. He cambiado el juego. Uncharted 3. El 3 y todo. Buenísimo. Este hay que guardarlo. Venga, solo, solo por el dibujazo ese, ¿sabes? Ay, Dios mío. Pero que es que se me, cuando llegamos al final se me olvida hasta qué era lo primero. Ah, el Leon, el Licker. Fíjate, hacia de Resident Evil Uncharted. Hostia. Tío, no, ahí comiéndose el mercado a Capcom. Todo cambio, tú. Entrando no a Silent Hill. Entrando a Silent Hill. Este no me suena. Yo creo que no me llegó, a mí no me llegó esto. No, a mí no me llegó tampoco, ¿eh? Y si me llegó, vete todo a saber qué será. Mira ahora. El prota de Silent Hill 2 encontrándose con el cabeza Nacho. ¿Cabeza Nacho? Cabeza Dorito. Cabeza Nacho. Hostia, pues, hostia. No, hostia, ahora, hostia, ahora, ya sé. Ahora ya sé lo que me llegó a mí. Sí, ya lo sé también. XD. Ahí está. Ahí está, que me llegó a mí. Llegó Lara Croft, amigo, nada que ver. Hostia, vale, vale. Buenísimas las tetas, tío, buenísimas. Picudas, como en el 1. Sí, buenísima. Lara Croft, Tomb Raider 1, asesinando a alguien. Eso me llegó a mí. No, Tomb Raider 1 no puede ser. Sí, sí, Tomb Raider 1 no sí, tiene trenza. Estas picudas. Sí, pero no tiene trenza. Resident ¿verdad? Evil. ¿Qué? El Resident Evil, o sea, la competencia absoluta. Pero había que pasar por Lara Croft antes. De Silent Hill acabamos en Resident Evil pasando por Lara Croft. O sea, ¿me explicas esto? Total. Qué bueno. Sí, ¿no había otro dibujo sobre eso? Juraría que sí. No tiene, no tiene puto sentido. Te lo digo. Buenísimo. Qué maravilla, tío. Sonic y Knuckles luchando contra Dr. Egg. Buah, madre mía. Era ya sé en qué derivó esto. A mí cuando era me llegó. Es que no me acordaba de pero, nada. Pero Sonic pero contra Dr. Ivo. Pero te voy a decir una cosa, llegó un punto que ya no había Knuckles, solo era Sonic. No, no, no había Knuckles. Aquí ya no había Knuckles. Porque ya llegó un punto y ya no había Knuckles. Sonic versus Dr. Eggman. Eso fue lo que me llegó a mí, creo. A ver si, exacto. Doctor Huevo. Bueno, pues esto va a cambiar un poco. Sonic ¿eh? Versus esto señor. Va a cambiar un poco. Sonic versus señor. Esto va a cambiar. ¡Ah! ¡Mario! ¡Ahora es Mario! ¡Mario! Sonic contra Mario. ¿Qué es Mario ahí? Más veloz. Madre mía. Sonic contra Mario, tío. Es que no puede ser. Parasite debe dos pero sin acabar. Cara sonriente. ¿Qué es eso? Sin acabar. La portada, ¿no? En la portada. Sin acabar, ¿no? Ah, hostia, qué chulo, ¿no? Neo de MC. Neo de MC. De Parasite Eve pasó a Devil May Cry. Pero Neo, ¿sabes? Neo. Sí. Pobrecita. Devil May Cry. Ojo, ojo, Ruque. Espectacular. Hostia, ¿por qué es Pikachu ahora? Pikachu en todos lados. Lara Croft matando algo. Pensaba que era el mismo de antes. Lara Croft, pero con Lara Croft, pero con esteroides, loco. Lara Croft. Estaba de no quería matar, Lara no quería matar, dijo no. Geol Valmetine. Encima lo he escrito mal. ¡Valdetines! Hemos pasado de Parasite Eve a... ¡Qué lo alegra! ¡Qué lo alegra, tío! ¡Pobre, pobre Asda! ¿Cómo ha acabado? ¡Qué buenísimo! Al final nadie reconoce el trabajo, siempre es otro juego. ¡Maravillosos!
¡Qué dolor de barriga! Siempre me estoy débil cuando sale la cruz. El único que ha llegado bien ha sido el del Comecoco. Sí, el de Pac-Man, sí. Maravilloso. No ha llegado. Llegó otro al final antes también. ¡Ew! No bueno, Final Fantasy en el que. El Final Fantasy alternativo en el que descubrimos el plot twist final. Mi favorito de hoy es el Nemesis convirtiéndose en bolso. O sea, lo siento. La transformación definitiva. Ah, el Nemesis que se bolso. El Adventure con Sila creo que también llegó al final. Sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Los tengo puestos todos los dibujos en el canal de Gartic Gift por si alguien quiere verlos. Qué dolor de barriga, tío, de reírme. Ay, bueno. Vale, pues ya está, chicos. Pues ya nos vamos a ir marchando, que tendrán que descansar ese dolorcito de barriga. Pues ya estaría. Maravilloso. Que muchas gracias a todos por este día tan especial. Un placer, gracias por invitar. Muchas gracias a ti, Arda. Los gatos, será el que mejor se ve. Y menos a mí. Ah, bueno, claro, Vanil ya no está. La hemos perdido. Vanil ya no está. Vanil se fue. Está jubilado. Vanil estaba sufriendo por su teléfono. Estén pendientes al establo, suscriptores, porque... Eso. Ahora igual echamos algunas partidas con más gente, los que quieran echarse alguna. Sí, ¿vale? Está atento. Vale. Y mandaré el enlace a Gartic y si queréis entrar a escucharnos hablar a los que se queden por aquí hablando, pues eso. Pues chicos, de verdad, maravilloso el vídeo de hoy que me llevo. Muchas gracias por los regalillos, por estar aquí sobre todo y por las felicitaciones. Y gracias a todos que no he podido atender el chat, sorry, pero es que era imposible con todo este lío. Pero mañana estoy aquí otra vez y ya yo atiendo el chat, sí, mañana. Y todavía me pueden seguir felicitando mañana si quieren, porque yo quiero que el día se alargue, ¿sabes? Sí, se me ha hecho corto, la verdad. Nelex, también está por ahí. Joder, es que me así que caótico, Bill, o sea. Nelex, muchas gracias por esos bits. We miss you, Nelex. Echamos de menos, ¿dónde estás? Perdidísimo, chicos. Ahora vamos a seguir jugando con suscriptores a cositas o viendo cosas en plan privado, ¿vale? Para celebrar, para estar con los subs más tiempillo, ¿vale? Así que estar pendientes al Discord, los suscriptores, ¿vale? Y así el resto, y pueden ir todos a comer tranquilamente. Entonces, chicos, me despido aquí de ustedes. Bye, bye. Gracias de verdad. Adiós. Que sepáis que de mí no se salvan, que os seguiré comiendo la oreja a todos en privado, ¿eh? Me sirve. Me parece muy bien. ¡Ay! Es la hora de irse, chocobos. Nos os vamos. Gente, espero que hayan disfrutado mucho, de verdad, del cumpleaños. Ha sido maravilloso. Yo se quedaré ahí guardado para seguir viendo. Muchas gracias a todos, Arda Love. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, les agradezco un montonazo. Es genial, es genial. Nos hemos muerto de la risa, o sea, vaya, ahora ya hay que descansar porque es mucha risa. Si alguien se queda con ganas de echarse unas partiditas conmigo ahora, ya saben, ¿vale? Estén pendientes al establo que por ahí iré diciendo cosas. Sí, me tengo que cuidar de la garganta, ando un poco pocha, la verdad. Un poquito sí. Muchas gracias, Krivin. Bienvenidos a todos, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el regalito. Muchas gracias. Por Dios. Muchísimas gracias, Dragus. A ti también. Gracias, Blinzy. De verdad que gracias por participar y estar aquí todos hoy, tío. El que se haya perdido al principio, que lo vea, que se lo mire, porque me han dejado un vídeo súper espectacular aquí los chicos. Es maravilloso. Madre mía, ¿cómo estamos? Y con esto ya nos retiramos. Mañana nos vemos, ¿vale? Seguimos los streaming normal. Pero bueno, ¿cuántos subs tenemos ahora? O sea, si es que de verdad. Madre mía, 2.43 suscriptores.
Se les fue la olla, Chocobo, se les fue la olla. De locos, de locos. De verdad que muchas gracias por los regalitos. Muchas gracias. Que tengo que arreglar muchas cosas que parece que se están rompiendo, así que me va a venir genial para apañar estas cosillas que tenemos que cambiar en el setup, las pantallas, el croma, todo. Que para mí es un regalazo el poder mejorar el setup, la verdad. Me encanta. De locos esto. De verdad que muchísimas gracias. Dalleisus. Espero que te hayas reído mucho, Dalleisus. Y ya saben que me tienen aquí todos los días. Viviendo aventuras juntos. Que espero que me acompañen en estas nuevas aventuras que están por venir y que podamos recordar estos momentos también en esta... Mira cómo tengo la... Bien. Que no puedo más. De verdad, muchísimas gracias, joder. Es que es maravilloso. Nos vemos. De verdad, muchas gracias a todos. No me quiero ir. ¿Pero qué es esto? No me quiero ir. Mañana nos vemos a las 8. De verdad, descansen. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Ahí tenemos, madre mía, esa lista de donadores. Pero que se os ha ido la olla. Undead, Dalleisus, Cubit. Muchas gracias, chicos. De verdad. O sea, por los regalazos. O sea, la compañía, lo máximo. Ahí tenemos un montón de bits también de los chocobitos. Qué maravilla. O sea, muchísimas gracias a todos, chicos. Cuídense mucho y seguimos con las aventuras, ¿vale? A seguir viviendo momentos. Muchas gracias. Adiós, chocobitos. Adiós.